profeta Elías, un mensaje liberó vivamente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón. Viene primero.
de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. De Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las fiesta de expresión. Hemos visto la manifestación.
Yeah.
entonces vino el Hijo del Hombre a la nube hebrea. La verdadera palabra en forma humana, por muerte, entierro y resurrección, pagó el precio de redención. Eso fue fiesta de la Pascua y fiesta de los panes sin levadura. Sobrevivientes del holocausto, como Noemí regresando a su tierra. Para su fiesta de expiación, y bajo el ministerio de Moisés y Elías, I'm not afraid of the dark.
salvación de los siete sellos, el abrir del libro de redención. Vemos la manifestación del Hijo del Hombre, San Lucas 17:30, trayendo escena el cuerpo, y donde las águilas están flotando, y para llegar.
Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos. Salmo 105:1. Dios le bendiga, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a dar inicio a este compañerismo y quiero compartir un párrafo de este glorioso mensaje antes de iniciar. Consolador del año 61, párrafo 78, dice: nosotros perdimos nuestra herencia porque nos comprometimos. Y cuando nos comprometemos, entonces no podemos esperar que Dios cumpla su promesa a nosotros, porque hemos violado esta sagrada encomienda y hemos profanado la encomienda que Dios nos dio. Guardemos esta encomienda, guarde lo sagrada, guarde la santa. Guarde cada palabra de ella y no se comprometa con nada. Tome a Dios, a su palabra y créala. Actúe como ella. Permanezca en ella. No se mueva de ella. Esto es lo que debemos hacer. Esto es lo que Dios está buscando. Amantísimo Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, muchas gracias, Señor, por este privilegio que tú nos das, Señor, día a día, de encontrarnos de esta manera, Señor, a través de estos medios, lo que Daniel quiso ver, oh Padre, para tener un compañerismo contigo, oh Padre. Tú dijiste que donde están reunidos dos o tres, ahí estás tú, Señor. En esta tarde queremos agradarte con un compañerismo más, Señor,
y agradeciendo por un día más que tú nos das en este mundo, esta vida. Sabemos que estamos peregrinando, nos queda poco tiempo y tú nos enviaste en el tiempo y la sazón un mensaje glorioso, Señor, un mensaje que rodeará al mundo. Oh Padre amado, eso fue Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como así lo anunció a sus siervos los profetas. Oh Padre amado, entonces nosotros queremos en esta hora comernos en el libro, oh Padre. Nuestro profeta físicamente se fue, pero ha quedado el alimento espiritual para vuestras almas, oh Padre amado. Entonces, en esta tarde te pedimos, Padre Celestial, que nos dé sabiduría y entendimiento, Padre, para entender lo que tú quieres tratar en esta tarde. Sabemos de que a través de las siete fiestas es todo el programa completo y sabemos en dónde estamos, oh Padre, y por tu palabra sabemos dónde estamos parados, oh Padre. Gracias, Señor, en esta tarde a los hermanos y hermanas también que estarán en la cena, Señor, te decimos muchas gracias por este privilegio. Iniciamos este compañerismo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos. Es glorioso para nosotros el tener este compañerismo y vamos a iniciar un nuevo mensaje titulado La Edad de Esmirna, es la segunda edad. Predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 6 de diciembre del año 1960. Voy a iniciar con los primeros párrafos, del 1 al 10. Padre glorosísimo, estamos tan contentos esta noche de saber que tenemos en nuestros seres vida inmortal. La vida de nuestro Dios se separó en lenguas de fuego y se asentó sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Oh Padre, cómo te agradecemos que tú mismo te repartiste entre la iglesia. Con razón nuestro Señor dijo, aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Yo en vosotros y vosotros en mí. Como el Dios del cielo habita entre su gente. Un poco y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis, porque yo estaré con vosotros, aún en vosotros hasta el fin del mundo. Durante cada edad de la iglesia, tú estarías aquí, el mismo ayer, hoy y por los siglos, y te conoceríamos por las obras que tú haces. Estas señales seguirán a los que creen. Señor, viendo eso, viendo el clímax de todas las edades, el tiempo está por terminarse y entrar la eternidad. Dios Padre, estamos tan contentos de saber que estamos viviendo en ese remanente hoy, vigilando nuestras vidas y viendo la clase de objetivos que tenemos, los motivos que tenemos, y viendo que el Espíritu Santo ha tomado control. Dios, que cada persona en la divina presencia esta noche se dé cuenta de estas edades de la iglesia en las que estamos viviendo y huyan pronto al Señor Jesús, porque está muy claramente escrito que torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. Oh Dios, ven a esta noche y unge nuestro ser, Señor. Trae a los que andan errantes, oh Señor, están tan confundidos. Mira a los pobres ovejas, Señor, no saben qué creer. Hay llamados de pastores de todas partes. Rogamos, Padre, que ellos oigan a ese gran pastor de la manada, al Señor Jesús, a su gran espíritu hablar esta noche diciendo, Hijo mío, ven a mí y yo te daré el reposo, el descanso que te sella a tu destino eterno. No, Señor, movimos de un lado a otro, Señor, la tierra mientras vemos el tiempo terminándose ahora. Concédelo, Padre. Habla por medio del que va a hablar y escucha por medio de los oídos de ellos, aquellos que oyen, porque todos estamos escuchando. En el nombre del Señor Jesús, oramos. Amén. Pueden sentarse. Párrafo 3. Ahora, esta noche estamos estudiando la segunda edad de la iglesia. Veo a muchos tomando notas y cosas, y por esa razón quiero dejar esto claro cada vez. Ahora, la segunda edad de la iglesia fue llamada la edad de la iglesia de Esmirna, y tomó lugar. La edad de Esmirna fue introducida al mismo tiempo que terminó la edad de Éfeso. La edad de Éfeso fue desde el año 55 después de Cristo hasta el 170 después de Cristo. La edad de Esmirna entró en el año 170 y continúa hasta el año 312.
Esta iglesia es una iglesia perseguida. La que usa la corona de mártir es la iglesia de tribulación. Y la promesa de Dios para ella, para la iglesia elegida en ella, fue de darle una corona de vida. 4. Cada iglesia tenía una estrella que estaba en la mano de Dios, que representaba el mensajero a esa edad de la iglesia. El mejor en el que yo pude pensar que fue el mensajero a la edad de la iglesia de Éfeso, porque la Biblia no dice quiénes son. Fue Pablo, porque él estableció la iglesia de Éfeso, y fue el ministro de esa edad de la iglesia, que trajo la luz a la iglesia cuando San Juan la llevó de ahí, y luego Policarpo y los demás. Policarpo más bien y demás. Párrafo 5. Ahora, la edad de Esmirna, yo creo, con todo lo que yo he podido encontrar, fue Ireneo. Y ahora les quiero dar la razón de por qué es que yo escogí a Ireneo en vez de a Policarpo. Ahora, casi todos los clérigos quieren pensar, y maestros de la Biblia, que ese ángel fue Policarpo. Policarpo fue un discípulo de San Juan. Eso es cierto. Y Policarpo lo selló. Él fue un mártir. Lo apuñalaron bajo el corazón y lo mataron. Ahora, pero él era un gran hombre, un hombre notable, un hombre piadoso, dulce. Sin duda uno de los cristianos más grandes que hayamos tenido. Y no había nada que pudieran decir en contra de su vida. La razón de que escogí a Ireneo es porque yo creo que Ireneo fue más apegado a las escrituras que lo que fue Policarpo. Porque Policarpo se inclinó un poco a la idea romana de hacer una organización. E Ireneo estuvo firmemente en contra de eso. Él absolutamente lo denunció. Y luego, como todos sabemos, la gran discusión iba a ser en el Concilio de Nicea. Uno de los grandes temas de discusión fue si Dios era tres o si Dios era uno. E Ireneo tomó el lado de que Dios era Dios, solamente uno. Párrafo 6. Quizás lea de los padres antes de Nicea, volumen 1, página 412. Solo una pequeña cita. Si quieren anotar eso, el volumen 1 de los padres antes de Nicea. Y en la página 12, y es el, si quieren el volumen, es la última parte del volumen 3. Ustedes podrían leerlo todo. Hay varios capítulos de él, o varias frases. Ahora yo empezaré a leer los últimos, como los últimos 20 o 30 versos de él. No le leeré todo, sino solo parte de él. Todas las otras expresiones igualmente hacen resaltar el título de uno y el mismo ser. ¿Ven? Él está tratando de decir lo que le llamaron Padre, Hijo y Espíritu Santo, y él dijo, esos son títulos, no nombres, títulos de único ser. Eso es exactamente lo que aún enseñamos hoy. Como por ejemplo, y luego en paréntesis, en inglés, el Señor de Poder. El Señor Padre de todos, el Dios Todopoderoso, el Altísimo, el Creador, el Hacedor y así por el estilo. Estos no son los nombres y títulos de la sucesión de diferentes seres, sino de uno y el mismo. ¡Amén! Pero el nombre del cual el único Dios Padre es Él, el que todas estas cosas concede a todas la de existencia, la bendición de toda existencia. Párrafo 7. Ireneo dijo que todos estos títulos son resumidos en un solo nombre, bajo un Dios, y únicamente son títulos de lo que él era. Él era la rosa de Sarón, eso es lo que él era. Ese es un título. Él era la estrella de la mañana, él era el alfa, él era la omega, esos son títulos de lo que él era. Él era padre, él era hijo, él era Espíritu Santo. Pero hay un Dios, y su nombre es uno. Y esa es una razón por la cual yo pensé que Ireneo estaba correcto aquí en su diagnóstico o interpretación de la escritura. Párrafo 8. Otra cosa que me gustaría leerles se encuentra en el libro ¿Cómo aconteció? ¿Cómo aconteció? Y este es por los historiadores. ¿Y cómo aconteció? Por R.C. Esiletinay, la historia de las primeras iglesias. Y aquí en la página 180, los dones espirituales en el tiempo de Ireneo, del año 177 después de Cristo hasta el año 202. Ahora, la razón de que estoy citando esto es que está siendo grabado. Ven ustedes, y será tomado de en libros.
Fue en el tiempo de Ireneo que la mayoría de la Iglesia Apostólica de Francia tenía todos los dones del Espíritu Santo. Eso era por su enseñanza. Ven, los miembros de la Iglesia de Ireneo en Lyon, eso es Lyon, Francia, hablaban en lenguas. No era raro ver a alguien muerto ser traído de nuevo a vida. La sanidad era un acontecimiento diario en todos los evangélicos. Iglesias evangélicas en todas partes. Aquel Ireneo sabía cómo enseñar. Los milagros eran frecuentes. De hecho, esas iglesias nunca estaban sin una manifestación milagrosa de la presencia de Dios, fuera por visión, interrupción de los elementos de la naturaleza y un milagro para recordarle a los cristianos evangélicos que de aquel día que ellos eran sus discípulos amados. Pero de las historias del pasado, no podemos encontrar un solo caso de resucitar a los muertos en la primera iglesia romana. Esa es gente que no está interesada en tomar partido. Ellos solo están diciendo la verdad. Son historiadores. Párrafo 9. Por eso pienso yo que Ireneo, porque ven, él tenía la misma fe que Pablo y los discípulos habían transmitido. Por eso es que yo creo que él fue el ángel de la iglesia de Esmirna, porque él tenía las mismas enseñanzas escriturales. Y las mismas enseñanzas escriturales basadas en la palabra de Dios producirán la misma cosa cada vez. Si ustedes simplemente toman la fórmula de Dios y la llevan a cabo al pie de la letra, no importa lo que las iglesias digan, solo síganla así como dice, ella producirá la misma cosa, y eso es lo que hizo Ireneo. Párrafo 10 por último. Ahora entiendan, yo pienso que Policarpo era un hombre bueno, pero yo digo que él se inclinó mucho a organizar la iglesia, y cómo lo estaban haciendo los nicolaitas. Ellos estaban organizando a la iglesia y formando una hermandad, lo cual parece estar bien intelectualmente. Pero ven ustedes, el espíritu está mucho más allá de la intelectualidad al grado que uno ni siquiera puede pensar adecuadamente con el espíritu. Mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos, dice Dios. Mis caminos son más altos que vuestros caminos. Así que solo hay un modo de hacerlo. Eso es solo seguirlo a él por medio del plano. Eso es correcto. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Estamos lecturando este nuevo mensaje titulado La Edad de Esmirna. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, el día 6 de diciembre del año 1960. Continuamos la lectura, hermana Reina, en los párrafos 11 al 20. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje La Edad de Esmirna, párrafo 11. Ahora, pudiéramos pensar, si usted se fuera de aquí, si yo fuera a Chicago esta noche, yo quizás saldría y obtendría una brújula y diría, ahora veamos, Chicago está hacia este lado, muy bien, me iré inmediatamente. Yo no saldría de Jeffersonville, ¿ven? Yo tengo que conseguir un mapa de carreteras y es un camino trazado por el cual yo puedo ir a Chicago en 6 o 7 horas de viaje por automóvil, pero yo no puedo cruzar de cualquier manera. El avión no puede cruzar de cualquier manera. Él tiene una vía aérea o una cierta altura y cosas por la cual tiene que volar. Tiene que permanecer en ciertos grados. Hay un camino hecho. Y Dios tiene un camino. Dios tiene un camino para su iglesia, para su pueblo. Y él nunca quiso que fuera controlado por papas, cardenales, arzobispos o supervisores generales. El Espíritu Santo es el tutor de la iglesia del Dios vivo para criarla. Y toda la santidad no va a un cardenal o a un sacerdote para hacerlo un hombre santo en la iglesia o lo que sea. El laico está tan correcto, tiene tanto derecho al Espíritu Santo como cualquier predicador, pastor, diácono, síndico o lo que sea. El laico. 12. Y la razón de que les llaman nicolaitas, como lo vimos anoche,
nicolaitas, analizamos la palabra y la tomamos del griego y N-I-C-K-O, significa Nico, que quiere decir conquistar o subyugar. ¿Qué? N-I-C-K-O, Nico, laísta. Nico, laísta. Laico, conquistar al laico y subyugarlos al darles un orden de hombre. Clérigos, que les enseñarían y les, ellos llegarían a sus propias conclusiones. Así es como se llevó a cabo el Concilio de Nicea, porque muchos se unieron y establecieron un orden en el Concilio de Nicea. No queremos hablar mucho sobre eso, porque lo haremos el jueves por la noche sobre el Concilio de Nicea. Pero allí es donde la Iglesia Católica Romana fue formada, de un grupo de personas que eran convertidos de San Pablo e Ireneo, y San Martín y los demás. Ellos eran cristianos convertidos del paganismo al cristianismo, pero querían llevar a la iglesia a una forma de ministerio del Antiguo Testamento, como tener sumos sacerdotes y sucesiones apostólicas, como de un papa a otro papa, a otro papa. Si pudiéramos ir a través de esta Biblia y ustedes se darían cuenta que esa es exactamente la verdad y cómo Dios condenó la cosa desde el principio. Y la edad de la iglesia de anoche dijo, yo aborrezco eso. Y también la iglesia. 13. Dios nunca quiso que la iglesia fuera gobernada por el hombre. Dios gobierna su iglesia y Él la gobierna por medio de dones del Espíritu. Los dones del Espíritu están en la iglesia para corregir al Espíritu. Él tiene 5 oficios ministeriales en su iglesia. El primero de ellos es apóstoles o misioneros. El llamamiento más alto que existe en el de misionero es el de misionero, apóstol. La palabra misionero significa uno enviado. Apóstol significa uno enviado. ¿Por qué escogieron ser llamados misioneros? Yo no sé. Pero son apóstoles. Muy bien, apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pastores. Ahora, esos son los oficios elegidos por Dios para su iglesia. Luego, en cada iglesia local hay 9 dones espirituales que vienen entre la gente, que son ciencia, sabiduría, dones de sanidad, el hacer milagros, hablar en lenguas, interpretación de lenguas. Y todas estas cosas van en cada cuerpo local. Y cada persona en la iglesia tiene un ministerio individual. Y ese ministerio individual va junto con el resto del ministerio para edificar el cuerpo de Jesucristo. Y nunca, 14, ahora recuerden esto, que aquí está. Voy a dibujar estas líneas esta noche. La primera iglesia, Éfeso. Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea. Ahora, recuerden mientras esto avanza. Esta iglesia tenía la plenitud del Espíritu, pero al final de la edad de la iglesia encontramos que estaban siendo expulsados. La siguiente edad de la iglesia presionó un poco más, hasta que en esta ellos solo eran una porción pequeñita. Tienes unas pocas cosas, dijo él. Oh, cuando lleguemos a esa edad de la iglesia de Tiatira. 15. Ahora, después de que eso sucedió, Dios levantó a un alemán llamado Martín Lutero, que cambió de rumbo a la iglesia de nuevo. Eso la puso un poco más en camino. Él predicó justificación. Vino Martín Lutero, que predicó justificación. Vino Juan Wesley y predicó santificación. Luego, aquí, en esta edad de la iglesia, ellos regresaron directamente al bautismo del Espíritu Santo otra vez, viniendo con las mismas señales y maravillas. Aquí es donde pasó por 1500 años de la edad del oscurantismo.
Y allí es donde el más oscuro o el periodo más largo de la iglesia que tuvimos en las edades de la iglesia. Luego aquí es donde empieza a salir justificación, santificación, bautismo del Espíritu Santo. Y la Biblia dice que en el fin de esta edad, que esta pequeña minoría sería oprimida porque la misma iglesia de Pentecostés empezaría a hacer la misma cosa que aquellos comenzaron acá atrás, los nicolaitas. Oh Dios, permíteme quedarme callado hasta que llegue a eso. ¿Ven? Pues yo puedo ver eso. ¿Ven? Hasta que ustedes puedan ver aquí. Y les mostraré que el mensajero a esta edad de la iglesia aborrecerá las denominaciones. El espíritu se levantará en los hijos. Eso siempre ha sido así. Y ahora tenemos un 16. Ahora, si ustedes notan esto, cuán grande era aquí, salió y finalmente se apagó completamente. Luego empieza de nuevo. Lutero la trajo de nuevo a justificación, santificación, bautismo del Espíritu Santo. Y luego, justamente en el tiempo final, él lo extingue hasta que casi está completamente apagada. Solo hay un poquito, pequeñito allí. Y es cuando él clamó que si él no acorta la obra por causa de los escogidos, nadie sería salvo. ¿Ven? Ahí lo tienen, en el tiempo del fin. Ahora, tengan eso en mente. 17. Ahora vamos a empezar en esta edad de la iglesia de Esmirna. Quiero primero detallarlo aquí en un papel que yo tengo. Ahora, siendo Esmirna la segunda edad de la iglesia, y yo creo que todos ustedes van a estar de acuerdo conmigo, espero que lo estén, o en parte de todas maneras, que Ireneo fue la estrella para esa edad de la iglesia. Él fue el mensajero de Dios porque él recorrió el país dentro de Francia, Galia, allá adentro, y él estableció iglesias. Y cada una estaba establecida sobre el bautismo del Espíritu Santo, el hablar en lenguas, el resucitar a los muertos, el sanar a los enfermos. Paraban las lluvias y hacían milagros diariamente. Ellos sabían que el Dios vivo vivía entre la gente. Ese era un hombre de Dios, porque Jesús dijo, ningún hombre puede hacer. O la gente dijo, ningún hombre puede hacer estas obras si no está Dios con él. Fue Nicodemo quien le dijo eso a Jesús. 18. Ahora, una ciudad de comercio, un centro de intercambio comercial para Lidia y para el oeste. La tercera ciudad más grande en Asia. Una gran ciudad portuaria. Famosa por sus riquezas, templos, edificios, escuelas, medicina y ciencia. Vivían judíos en Esmirna y ellos evangelizaron a la gente de Esmirna. Policarpo fue el primer obispo de Esmirna. Policarpo y otros siervos fieles establecieron la profunda fe de Dios en los creyentes de Esmirna. Los padres de la iglesia primitiva dieron exhortación de la verdad a Esmirna. La edad de la iglesia de Esmirna, el nombre de la iglesia era Esmirra, más bien Esmirna. ¿Qué significa amargura? Mirra está asociada con cosas muertas porque ellos se estaban muriendo. 19. Una iglesia perseguida. Dios los llamó perseguidos. Dios contempló sus persecuciones y les dio gracia para soportarla. Él contempló sus tribulaciones y les dio victoria sobre la muerte. Contempló sus pobrezas y les dio riquezas en él. La iglesia de Esmirna pasó por el horno ardiente de tribulaciones, pero fue un olor de dulce fragancia hacia él. Ahora, ese es el remanente, no la vieja iglesia de Esmirna. Yo solo estoy hablando del remanente.
Los 10 días grandes de tribulación quiere decir 10 años de la persecución más sangrienta. No sé si podré o no deletrear este nombre o pronunciarlo. Este era el emperador en ese tiempo. Yo creo que fue el más sangriento de todos ellos desde Nerón en el año 67. D-I-O-C-L-E-C-I-A-N-O. Desde el año 303 hasta el 312 después de Cristo. Párrafo 20. Dios exhorta a Esmirna a que sea fiel hasta la muerte, como él lo fue, y yo te daré la corona de vida, así como el Padre me la ha dado. Dios le prometió al vencedor, en tribulaciones, la victoria sobre la segunda muerte. No temáis a los que matan el cuerpo, temed más bien a aquel que puede destruir el alma, que mata el alma. Eso, los de Esmirna debían de soportar hasta el fin. No temas al hombre, y se te dará la corona de vida. Amén. La persecución del cristianismo en las edades es tipificada en las edades de la iglesia de Esmirna. Son muy importantes. Queremos llegar a eso en un momento, si Dios lo permite. Ahora, si a algunos de ustedes se les pasa por alto algunas de estas mientras, si las escribo demasiado rápido para el resto de la clase, entonces lo vamos. Ustedes ciertamente las pueden obtener de nosotros cuando quieran. Con gusto se las daremos. Discúlpenme. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios les bendiga. Recordando, estamos lecturando este glorioso mensaje, la segunda edad, la edad de Esmirna, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 6 de diciembre del año 1960. Continuamos con la lectura, hermana Margarita. Dios le bendiga en los párrafos 21 al 30. Sí, hermano, Dios les bendiga. Continuamos con la lectura de este precioso mensaje, la edad de Esmirna, del año 60, 1206, párrafo 21. Ahora, en el capítulo 2 y en el versículo 8, empezamos esta noche ahora en que los dejamos anoche. Él ciertamente estaba aborrecía ese nicolaísmo. ¿Es correcto eso? Ahora, ¿qué hace Dios? ¿Realmente qué encontramos primero? La revelación de Jesucristo. ¿Quién es Él? ¿Y qué es Él? Ahora, la siguiente cosa importante es que La siguiente cosa importante es que darnos cuenta que él aborrece cualquier cosa que pone cualquier cosa para enseñorearse de su iglesia. Además de él mismo, él es un Dios celoso. ¿Cómo me gustaría parar? Porque solamente tenemos 4 versículos aquí, solo para citar algunas cosas. ¿Cuántos recuerdan cuando el buen profeta Samuel, cuando todo Israel quería comportarse como el resto del mundo? ¿Recuerdan eso? Y el profeta les dijo, están errados, pero ellos querían comportarse como los filisteos y como el resto de ellos. Bueno, eso es exactamente lo que aconteció en esta primera edad de la iglesia. Es extraño que la gente no quiere que Dios los guíe. Ellos quieren quieren algún hombre. Israel cometió el error más grande que alguna vez haya cometido, cuando la gracia ya les había provisto un profeta, un líder, les había provisto un cordero como expiación y les había provisto alimento de los cielos y todas las cosas buenas que la gracia les había provisto. Y todavía en Éxodo 19 querían una ley, querían
a ser doctores en divinidad y tener algunos hombres también. Ellos querían tener algo que ver en eso. Párrafo 22. El hombre siempre está tratando de ser más astuto que el mismo creador que lo hizo y no hace nada más que matarse a sí mismo. Como prediqué hace unos cuantos domingos sobre la religión híbrida. Y es exactamente eso. Cuando usted cruza cualquier cosa, usted nunca puede. Hasta ahí llegó. Está acabado. Yo no pude reproducirme más. Una mula jamás puede reproducirse y tener otra mula. Porque es una mula. Es híbrida. Maíz fino. Usted no puede cultivar maíz fino de maíz fino e híbrido. Eso ni siquiera puede ser que brote. No, no sirve para nada. Usted no puede hacerlo. Todo lo que es híbrido no sirve. Y una religión híbrida no sirve. Mientras usted esté tratando de añadirle algo a lo que Dios dijo, o hacer algo que Dios no quiere que usted haga, es una religión híbrida. Se pudiera ver bien. O el maíz híbrido brilla más que el maíz natural. Una mula vieja trabajará más que dos caballos. Bueno, eso es. No es en las obras, hermano. Es en la gracia en la que estamos pensando. No por obras somos salvos, más por gracia. Así que eso pudiera. Espero que no piensen que estas observaciones, ustedes están bajo tensión y yo lo siento aquí arriba, ¿ven? Porque hay presbiterianos, metodistas y de toda clase aquí. Nosotros sabemos eso y así que yo lo siento. Y uno tiene que relajarse un poco de vez en cuando, deshacerse de esa incomodidad. Párrafo 23, ahora escuchen. Cualquier cosa que es híbrida no sirve. Uno tiene que tomar una forma original en que Dios lo hizo. Entonces, uno tiene algo que es real. Ahora, nos damos cuenta entonces que a esta iglesia de Israel, mientras ellos siguieron adelante, Dios los había alimentado y los había cuidado y había hecho todo por ellos. Y finalmente, ellos miraron hacia los filisteos y a los amorreos. Y a otros diferentes, y dijeron, queremos un rey. Ellos tienen algo que nosotros no tenemos. Esa es la misma cosa que la gente hace hoy. Una de estas, nuestras hermanas miran la televisión y ven a Gloria Chamson o a quien sea, algunas de esas mujeres que traen puesto un cierto tipo de vestido. Y no están tranquilas hasta que consiguen uno, ¿ven? Ustedes ven a una mujer en el centro de la ciudad, ¡oh, no está precioso! A ustedes que les importa lo que ella se propone usar. La gente es de esa manera. Yo dije que es el día de personificación. Alguien quiere personificar al otro. Usted toma el... Hay tantos Elvis Presley hoy, les digo, que uno no podría amontonarlos en vagones, porque él llegó a ser popular, en carnal, personificaciones. Párrafo 24. Tenemos la misma cosa en la religión. Estaba leyendo la historia de Martín Lutero, y cualquiera de ustedes, los historiadores saben, ellos dijeron que no era una cosa misteriosa que Lutero pudiera protestar contra la Iglesia Católica y salirse con la suya. Pero el misterio más grande es que él pudo sostener su cabeza por encima de todo el fanatismo que siguió a su avivamiento y todavía quedarse con la palabra. Ese es el milagro, cómo Dios lo mantuvo limpio y recto. Párrafo 25. Ahora ellos vinieron a este Samuel. Ellos dijeron, haznos un rey. Y el Señor les dijo que él rechazaba esa idea, exactamente lo que él rechazó aquí con la organización. Así como él rechazó eso, él rechaza la organización, él no rechaza el organismo,
sino la organización. Tenemos que tener eso, el organismo, pero no tenemos que tener una organización porque eso hace divisiones. Nosotros somos fulanos de tal. ¿Eres tú cristiano? Yo soy metodista. ¿Eres tú cristiano? Yo soy bautista. Eso no quiere decir nada más que un cerdo en un chiquero. Eso no tiene nada que ver con eso. En ninguna manera. Un cristiano. Le pregunté a una muchacha una noche en la plataforma, ¿es usted cristiana? Ella dijo, pues yo quiero que entienda que yo enciendo una candela cada noche, como si eso tuviera algo que ver con el cristianismo. Otro hombre dijo, bueno, yo soy americano, claro, pues eso no tiene nada que ver con ello, en nada. Usted es un cristiano porque usted pertenece a otro reino. Eso es correcto. Y usted está en otro reino, arriba. Párrafo 26. Ahora, ¿qué hizo Samuel? La misma cosa que Dios hizo aquí. Samuel llamó a Israel a que se reuniera. Él dijo, ahora escúchenme, les quiero preguntar algo. ¿Ha habido alguna ocasión en que yo les haya dicho algo que no fuera la verdad? Dijo, yo soy el profeta de Dios entre ustedes. Díganme de alguna ocasión en que yo haya dicho algo en el nombre del Señor que no haya acontecido. Eso es lo que les dijo Samuel. Él dijo, ¿y no los ha alimentado Dios y los ha cuidado y ha hecho todas estas cosas? Dijo, ustedes están pecando por tratar de comportarse como las otras naciones. Dijeron ellos. Él dijo, quiero preguntarles otra cosa. ¿Les he quitado alguna vez dinero? ¿Les he rogado alguna vez por una ofrenda? ¿O les he dicho algo en el nombre del Señor que no haya acontecido? Ellos dijeron, no, tú nunca tomaste nuestro dinero. Eso es verdad. Y tú nunca nos dijiste algo en el nombre del Señor que no haya acontecido. Él dijo, entonces escuchen. Ustedes están pecando por tratar de comportarse como el resto de ellos. Pero de todos modos, ellos querían un rey. Sin importar si estaban bien o mal. Ellos querían llevar a cabo su idea. Esa es la misma cosa que la iglesia hizo aquí en Éfeso. Ellos tomaron la doctrina nicolaíta. Y cuando lo hicieron, los llevó directamente a convertir el paganismo y el cristianismo uniéndolo. Y causó 1500 años de la edad del oscurantismo. Y cuando Lutero lo sacó, si la segunda vuelta, los luteranos no hicieron lo mismo que hicieron allá en Éfeso exactamente. Párrafo 27. Ahora, si ustedes notan, los candeleros no estaban exactamente de esta manera. Ellos empezaron a subir de esta manera. Pues el más alto de donde él estaba parado era este aquí arriba, y el cristianismo gradualmente se fue apagando mientras se apartó de donde él estaba parado en figura de cruz, como lo vimos a él en el capítulo 4 en figura de cruz, así. Y esta es su mano derecha, aquella es su mano izquierda. Ahora, aquí mismo él tenía su mano sobre esta iglesia y sobre aquella iglesia. Él era ambos, alfa y omega, y por supuesto todo lo que estaba en medio de las dos, todas las otras letras, pero él dijo especialmente alfa y omega. Tenía un arco iris sobre su cabeza, el cual era su pacto. Párrafo 28. Ahora, si notan, la luz de Pentecostés, que empezó gradualmente, se apagó. Estos hombres, Irineo, Policarpo, todo el resto de ellos, sellaron su testimonio con su sangre, hasta que finalmente condujo al cristianismo a los días más oscuros. Ahora miren, la primera edad al otro lado de esa gran cima pasó hacia acá con un poquito de luz, más luz, luego más luz. ¿Ven cómo empezó a brillar de nuevo, llegando hasta ese día? Y ahora al final de esta edad, está predicho aquí que llegaría la Odisea, una tibia. Ahora, aquí está.
¿Por qué si esta cosa aquí los trajo a esto? ¿Por qué querríamos eso aquí en Pentecostés? Y ustedes saben que la Biblia dice que habría una bestia y sabemos que ese es el papado romano. Ese es exactamente correcto. Y luego ellos formarían una imagen a esa bestia. ¿Qué es una imagen? Algo hecho a su semejanza. Y esa es la confederación de iglesias y los pentecostales están en ella. Vendrá un tiempo cuando ustedes tendrán que pertenecer a una organización o no podrán mantener su puerta abierta. Ahora vean, si eso no es la verdad, por esa razón es que lo reclamamos tanto. Sí, señor, ustedes ni siquiera van más que eso. Ellos van a tratar de presionarlos tanto al grado que tratarán de no les permitirán comprar o vender a menos que tengan esa marca de la organización en ustedes. Eso lo pone en efecto. Párrafo 29. Exactamente como en ese día. Los quemaron. Ellos, yo me paré ahí en esa arena. Lloré como un bebé cuando veía hacia donde se colocaban los gladiadores allá en esa vieja arena. Y ver esas cosas y saber que muchos de mis hermanos cristianos fueron comidos por los leones y despedazados allá en el suelo, y mujeres y niños pequeños y cosas. Y yo pienso, si todos ellos murieron en fe, ¿los defraudaré ahora? No, señor, hermano. Dios permite que me pare por la fe que una vez fue dada a los santos. Amén. Esa es mi cosa. Esa misma cosa, no importa qué tan impopular. Párrafo 30 para terminar. Alguien siempre está queriendo decir, bueno, alguien dijo, no hace mucho tiempo, cuántos grandes ministros en el campo me han llamado y me han dicho, hermano Abraham, si usted no deja de hacer eso, toda organización estará contra usted. Pues dije yo, hay uno que no estará, ese es el que está en el cielo, ese es a quien yo espero, amén. Ven, ahora yo amo la gente que en cada organización, seguro. Pero les he dicho alguna vez algo que el Señor, en el nombre del Señor, que no haya acontecido. ¿Ven? Ha sido todo dicho y hecho correctamente. ¿Alguna vez les he pedido dinero? Entonces permanezcan fuera de las organizaciones. Permanezcan libres en Cristo. Permitan siempre el Espíritu Santo se mueva en la iglesia por dentro y por fuera. Aleluya. Dios les bendiga, hermanos. Párrafo 31. Amén, hermana Margarita. Dios le bendiga. Estamos lecturando La Edad de Esmirna, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 6 de diciembre del año 1960. Continuamos, hermana Erika. Dios le bendiga en los párrafos 31 al 40. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a lecturar este mensaje, La Edad de Esmirna, del año 60-1206. Párrafo 31. Lo único que importa, aleje de usted todas estas pequeñas diferencias, pequeños ismos y pequeñas sensaciones extrañas alrededor de usted, hacia hermanos y cosas como esa. Sacúdeselas. No permita que ninguna raíz de amargura entre alguna vez a su alma. Si lo hace, eso la gangrenará. Correcto. Conserve el amor. A mí no importa cuánto lo odia la gente. Usted ámelos de todas maneras. Si usted no puede hacer eso, usted no está sellado. Usted todavía tiene algo suelto. Entonces regrese y consiga que eso sea sellado correctamente con la sangre de Cristo. Ella la limpiará de toda raíz de amargura. Sí. 32. Ahora ven. Pero estamos tratando de nuevo. La bendición pentecostal cayó como en 1906, algo así. Hay un ministro sentado con nosotros esta noche, un misionero del Tíbet, uno de... No lo digo porque está presente. Espero que no se haya ido a casa. Pienso que todavía está aquí y va a hablarnos un poco antes de que yo me baje. Y ese hombre recuerda el principio de Pentecostés. No había ninguna organización, todos tenían cosas en común,
Oh, qué fácil es dar el paso equivocado allí mismo y qué bien se ve para el intelectual. 33. Miren, Israel no tenía la menor idea cuando estaba parado allá en la ribera, gritando. Ahora usted dice, esta clase de religión es algo nuevo. Pues es la más antigua que existe, seguro. Aún antes de que fuera hecho el mundo, estaban gritando y alabando a Dios. Dios así lo dijo. Le preguntó Job, que ¿dónde estaba él cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban los hijos de Dios? Eso fue antes de que el mundo fuera creado. 34. Pero ahora miren a Israel. Habían visto milagros. Ese es el Pentecostés primitivo. Israel, el Pentecostés de aquel día, ahora. Habían sido sacados de Egipto. Dios los había bendecido. Les dio toda clase de grandes señales y maravillas. Y los libertó. Y cuando se pararon sobre esa ribera y tuvieron... Aló, ¿sí me escucha, hermano? Okay, disculpe. Okay, voy a repetir 34. Perdón, 33, dice. Miren, Israel no tenía la menor idea cuando estaban parados allá en la ribera, gritando. Ahora usted dice, esta clase de religión es algo nuevo, pues es la más antigua que existe, seguro. Aún antes de que fuera hecho el mundo, estaban gritando y alabando a Dios. Dios así lo dijo. Le preguntó a Job, que ¿dónde estaba él cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban los hijos de Dios? Eso fue antes de que el mundo fuera creado. Pero ahora miren a Israel, habían visto milagros. Ese es el Pentecostés primitivo. Israel, el Pentecostés de aquel día, ahora habían sido sacados de Egipto. Dios los había bendecido, les dio toda clase de grandes señales y maravillas, y los libertó. Y cuando se pararon sobre esa ribera y tuvieron una reunión pentecostal, ellos la tuvieron. Ahora escuchen. Moisés cantó en el espíritu y María tomó un pandero y corrió por la ribera, golpeando el pandero, bailando en el espíritu. Y las hijas de Israel la siguieron, danzando en el espíritu. Y si eso no es una reunión pentecostal, jamás he visto una. No tenían la menor idea de que la tierra prometida estaba 40 años delante de ellos. Solo eran como 40 millas, como 64 kilómetros. Pero les llevaría 40 años para atravesar 40 millas, porque ellos escogieron la cosa incorrecta. Ellos escogieron tener una ley en vez de dejar que el Espíritu Santo los guiara, la columna de fuego, llevándolos al otro lado y guiándolos. Ellos mismos querían tener algo que hacer. Ellos querían tener ciertos sacerdotes y ciertos dignatarios y un poco de teología de la cual pudieran discutir, en vez de seguir adelante y permitir que el Espíritu Santo los guiara. Ellos estaban en el Espíritu. Dios les había prometido todo, pero ellos tenían que tener algo que hacer en eso. 35. Así como la hibridación, otra vez, dejen a la vaca en paz, dejen al caballo en paz, dejen los animales en paz. Ello, la ciencia afirmó en la revista Selecciones, el artículo de eso, si ellos continúan hibridando los animales y la gente se los come, como las gallinas, tienen a ese pobre gallina, el grado que ni siquiera tiene alas o patas, y si pone hasta morir, ella solo pueden vivir un año. Y la carne está tan blandida que uno casi no se la puede comer, y la gente se la come. Está pervirtiendo. Ustedes saben, los homosexuales aumentaron como el 40% en los Estados Unidos durante el año pasado. ¿Y sabían que la ciencia afirma que las mujeres se están volviendo más anchas de los hombres y más estrechos de las caderas, y los hombres se están volviendo más estrechos de los hombros y más anchos de las caderas? Están comiendo una simiente pervertida, están comiendo cosas pervertidas. Sus cuerpos fueron hechos para fortalecerse de lo natural. ¿Y qué está haciendo? Eso está cambiando aún el curso natural de hombres y mujeres, hasta que
Hollywood aún nuestro gobierno y todo está lleno de pervertidos. ¿Qué está haciendo él? Lo están trayendo sobre sí mismo por su propio árbol de ciencia, matándose a sí mismo. 36. Regresen al principio, déjenla a la naturaleza en paz, dejen a Dios en paz, mantengan a la iglesia en el Espíritu Santo y apártense de todos estos obispos y papas y toda clase de doctrinas. Regresen a donde empezamos, regresen. Jesús regresaría. Usted dice, yo soy metodista. Él diría, en el principio no fue así. Soy presbiteriano. En el principio no fue así. ¿Qué era en el principio? Una experiencia pentecostal del bautismo del Espíritu Santo. Así es como empezó. Pero ven, lo pervertimos o lo hacemos más bonito, seguro. Esa pequeña iglesia parada allí, danzando y gritando, y allá en la calle, y la gente tirándoles piedra, burlándose de ellos, y toda clase de cosas como esa. Eso no es muy bonito, pero ahora tenemos la gran doxología y el credo de los apóstoles, y el doctor PhD, doctor en filosofía, LLD, doctor en derechos, fulano de tal como pastor nuestro, y salir y decir amén, como un becerro con calambres, y continúa de esa manera, y toda esa clase de cosas. Discúlpeme, yo no quise decir eso, perdóneme, no quise decir eso de esa manera, ¿ven? No lo quise decir, eso no es propio para un siervo de Dios, 37. Pero mira, miren todos ellos, yo solo vino a mi mente, ¿ven? Pero ellos se paran y dicen todas esas cosas diferentes así. Practican antes de ustedes saben, dicen, ahora, usted no dice eso correctamente, amén. A mí me gusta una buena reunión pentecostal antigua, donde el poder de Dios está cayendo y uno está clamando, gritando, alabando a Dios, pasándolo muy bien. Así es como el Espíritu hace actuar a la gente. Pero nosotros, uno ya casi no puede oír un amén. Es un amén. Sin embargo, allí es donde llegamos. ¿Ven? Estas organizaciones tiesas. 38. Ahora los apóstoles. ¿Hubo una profecía concerniente a eso? ¿Recuerdan la profecía de Pablo anoche? Yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces y hombres de vuestra propia clase. En vuestra propia iglesia, esa iglesia católica romana, apareciendo en escena, se levantarán entre vosotros y arrastrarán discípulos tras sí. Y los lobos de Pablo, nos damos cuenta, llegaron a ser nicolaístas. Miren al Espíritu hablarle de nuevo al profeta. En los postreros días vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismo. Yo soy el doctor fulano de tal. Ahora, no me diga usted nada al respecto. Yo quiero que entienda que soy presbiteriano. Aleluya. Yo soy pentecostal. ¿Qué diferencia hay si usted no es pentecostal por naturaleza? La experiencia de ello, ¿ven? Sí, señor. Yo pertenezco a las asambleas. Yo pertenezco a la iglesia de Dios. Pues, ¿qué diferencia hay en que eso para Dios? Usted debería pertenecer al reino allá arriba, ¿ven? Eso es correcto. 39. Ahora, si ustedes ven, ellos todas estas cosas son solo una conglomeración de diversiones. Ahora, dijo que ellos serían impetuosos, infatuados, amadores de las deleites más que de Dios. Ellos no pueden ir a la iglesia el domingo por la noche mientras haya un buen programa en la televisión. Hermano, ellos siempre, hasta las iglesias tienen equipos de pelotas y ventas de comidas y fiestas de cricket y amadores de los deleites más que de los de Dios. Impacables, calumniadores, intemperantes, aborrecedores de lo bueno. Estos aborreciendo a esos, ¿ven? Estos aborreciendo a esos, ahogándolos, aborrecedores de aquellos que son buenos. Usted dice, ellos son comunistas, hermano. No. 40. Impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, impacables y calumniadores, intemperantes, aborrecedores de lo bueno. Que tendrán apariencia, experiencia denominacional, ¿ven? Que tendrán
apariencia de piedad, pero negará la eficacia de ella. ¿Qué sería esto en este día? ¿Ven? Que tendrán apariencia de piedad. Ir a la iglesia el domingo, tan piedosos como lo pueden ser, y ponerse los pantalones cortos el domingo por la tarde. Cortan la grama del patio y tienen la Oerstel 92, marca de cerveza. Y el pastor sale y se fuma un cigarrillo y regresa. Ustedes saben que tendrán apariencia de piedad. Pues, pastor, ellos tienen una iglesia allá. Me cuentan que una señora fue sanada el otro día de un can. Tontería, los días de los milagros ya pasaron. Bueno, ¿sabe qué? Yo estaba en una iglesia la otra noche. Esa pequeña misión allá en la esquina, y ahí había alguien levantándose y hablando algo. Oh, hermanos, nunca antes cerca de cosas como esa. Oh, hermano, nunca andes cerca de cosas como esa. Esos son perros rabiosos. Oh, no juegues con eso. Esos son santos rodadores. Nunca te. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga. Recordando, estamos lecturando este mensaje titulado La Edad de Esmirna, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 6 de diciembre del año 1960. Continuamos, párrafos 41 dice, que tendrán apariencia de piedad y negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque estos son los que van de casa en casa y llevan cautivas a las mujercillas arrastradas por muchas concupiscencias. Nunca pueden aprender o nunca llegarán al conocimiento de la verdad. Eso es exactamente correcto. Allí lo tienen, Sociedad Auxiliar de Damas, esta sociedad. Aquella sociedad. La pobre iglesia tiene tantas sociedades que ya ni siquiera puede predicar el evangelio. El pastor no puede tener más de 20 minutos y él tiene que hablar de otra cosa entonces. ¿Ven? Si no lo hace, la junta de diáconos le llamará la atención. Sí, señor. Oh, hermano, lo que tiene que hacer un buen pastor hoy. Solo hace lo mejor que él puede. Pararse y cortar las ramas donde él quiere y que las astillas caigan donde caigan y lo arroja allí. Eso es todo. Sí, señor, eso es correcto. No considere a nadie. Solo predique la palabra y quédese con ella. Simplemente siga dándole duro. Si lo meten a la cárcel, predíquelo en la cárcel. Si lo ponen en alguna otra parte, predique a donde quiera que usted vaya. Siga adelante predicando. Eso es correcto. Ahora eso es lo que ha pasado. Ven, ellos lo están apagando. Párrafo 42. Ahora estamos acercándonos a la edad de Esmirna, el versículo 8. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Quiero que noten. Cada vez que él se presenta a una edad de la iglesia, él expone algo de su deidad. Esa es la primera cosa que él trata de dar a conocer a la iglesia, que esa es su deidad. ¡Él es Dios! ¿Ven el gran asunto allá sobre lo que Ireneo y demás estaban discutiendo? Ellos trataron de decir que el Dios tres cósmicos, y Dios en tres personas, y Dios y esto. Él dijo, no hay tal cosa, son títulos de un ser y ese es el Dios Todopoderoso. Eso es correcto. Entonces ellos siempre han tenido eso. Y aquí Dios en el principio está presentándose a sí mismo por una de sus deidades. ¿Ven ustedes? Él mismo está presentándose. Primero aquí, yo soy el que era y que es y que vendrá. Y yo soy el Todopoderoso. Él aquí comienza de inmediato con la edad de Esmirna. Párrafo 43. Ahora escúchenle. Yo. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Y nosotros creemos que eso es Ireneo. El primero y el postrero. ¿Ven? Él mismo se presentó. Ahora yo soy Dios de esta edad de la iglesia. Yo no quiero a cuatro o cinco dioses diferentes aquí. Yo soy Dios. ¿Ven? Eso es. El que estuvo muerto y vivió, dice esto. Amén. Ahora, esa es la introducción. Ahora Esmirna quiere decir amargura.
Y viene de la palabra mirra. Mirra y la palabra, primera iglesia, y había perdido su primer amor, la iglesia de Éfeso. Y esta iglesia había comenzado a tener una raíz de amargura, creciendo en ellos, porque esta iglesia, la iglesia principal, la mayor parte, la mayoría de ellos siempre, estaban dando duro en contra de que el Espíritu Santo gobernara en la iglesia y ellos mismos se querrían gobernar. Querían establecer un sacerdocio. Ellos querían comportarse como lo hizo la gente del Antiguo Testamento. Querían sacerdotes. Ellos, si los dioses paganos, allá donde ellos se convirtieron, ellos tenían sacerdotes y demás, de Júpiter y sacerdotes, y de Venus y demás, ellos querían traer la misma cosa para hacer a estos hombres. Ven, toda la cosa es pagana para comenzar. Todos los paganos tienen esos sacerdotes y cosas como esas, pero la iglesia del Dios vivo es descendida para ellos. Cristo es nuestro sacerdote. Nuestro sumo sacerdote. Nosotros tenemos un sumo sacerdote. También una mesa donde comemos. Párrafo 44. Ahora, a esta iglesia le había comenzado a brotar una raíz de amargura. Porque estaba amargada en contra de aquellos que querían continuar con el Espíritu Santo. El amor se había desvanecido. Y ellos querrían cambiarlo a credos y denominaciones, alejándose del liderazgo del Espíritu Santo. ¡Piensen en eso! Por eso es que la amargura estaba en ellos. Muy bien. Ahora, la primera iglesia, esta, la amargura empezó a entrar silenciosamente. En la segunda iglesia, un poco más. Y finalmente entró del todo porque ellos estaban haciendo una iglesia mejor. Ellos pensaban que lo estaban haciendo. Asimismo, tenían algo dignificado. La gran gente romana podía entrar porque ellos tenían un papa. Ellos tenían grandes hombres, cardenales y demás. Ellos se vestían bien. Se alejaron de todo el ruido y todo lo que tenía. Se volvieron muy callados. Eso mostraba que se estaban muriendo. ¡Ajá! Sí, se estaban muriendo. Y entonces se dignificaron y conocían un cuerpo mejor. La primera cosa ya, ellos tenían la cosa en una gran denominación eclesiástica, la Iglesia Romana Universal, la Iglesia Católica Romana en la Edad del Obscurantismo. Bueno, entonces tenían dignatarios, tenían categoría. Párrafo 45. Ojo, era mucho más bonito que cuando ellos solían pararse fuera en la calle y tener que andar en pieles de ovejas y de cabras y pobres y aserrados y que se rieran de ellos y que se burlaban de ellos. Así como dijo Pablo en el capítulo 11 de Hebreos, pues esta gran e inmensa iglesia finalmente ataviada con sayas puestos y todas estas cosas que son así, que seguro que se miraban dignos. Padre, reverendo, doctor, padre fulano de tal. ¡Oh, hermano! Ellos podían darse aires de grandeza allí. Pero ven ustedes, era una cosa híbrida, híbrida. Ven, no tenía vida en ella. Ellos ya no pueden regresar. Y esa es la razón de que ellos nunca se levantan. El avivamiento luterano nunca se volvió a levantar. El avivamiento wesleyano nunca se volvió a levantar. El avivamiento nazareno no se volvió a levantar. Tampoco el avivamiento pentecostal se volverá a levantar. ¿Por qué? Porque ustedes lo mataron, lo hibridaron con el mundo, con la idea nicolaíta. No permitieron que el Espíritu Santo hiciera las cosas a su manera. Eso es correcto. Hibridaron a la iglesia y no pueden reproducirla otra vez. Cuando ustedes se reproducen, obtienen más metodistas. Los bautistas se reproducen, obtienen más bautistas. Los católicos se reproducen y obtienen más católicos. Obtienen la misma cosa que están quitando a la mazorca. Pero permítanme decirles algo. Cuando el Espíritu Santo regresa, trae un nuevo nacimiento y una nueva vida, conversión, el bautismo del Espíritu, nuevamente hace que la iglesia vuelva a ser la misma, pone vida otra vez en ella. El maíz híbrido no tiene vida en él. La vida que tiene ya casi está acabada. Ahora vemos eso ahí en esa edad del obscurantismo. Lo poco que tenéis, retened lo que él la echaron fuera. Ahora, pero no se reproducirá otra vez. Ahora, párrafo 46.
Pero el cuerpo de Jesucristo no es una organización. El cuerpo de Jesucristo es un cuerpo místico, es un cuerpo y un reino en el cual el reino espiritual que estaba sobre la tierra por medio de Jesucristo, siendo el rey de este reino, el sumo sacerdote para ofrecer sacrificios por los caminantes en este reino. Él es el profeta, la palabra, que predica la verdad y trae la luz de Dios en este reino. Y él es un tanto profeta, sacerdote y rey en este reino. ¿Y cómo entramos a este reino? ¿Por medio de la denominación? ¿Por medio de una carta? ¿Por saludar de mano? Más, por un solo espíritu fuimos todos los bautizados en un cuerpo, el cual es el cuerpo místico de Jesucristo, y somos bautizados allí, no por agua, no por rociamiento, no por derramamiento, no por ninguna clase de bautismo de agua, mas por un solo espíritu, el Espíritu Santo. Fuimos todos bautizados en un cuerpo. Primera de Corintios 12. Sí, somos bautizados en este cuerpo por un solo espíritu, el Espíritu Santo. Entonces no permanecemos a nada sino a Cristo. Uno es de Cristo. Es un reino místico de Dios que está establecido, el cual entramos por medio del bautismo del Espíritu Santo. ¡Yo amo eso! Párrafo 47. Hay personas por doquiera que en fuego está su corazón, con el fuego que en Pentecostés limpió y purificó. ¡Oh, está ardiendo en mi corazón! ¡Oh, gloria a su nombre! Es mi gozo el decir que soy de Él, soy de Él, soy de Él. Es mi gozo el decir que soy de Él. ¡Aleluya! ¡Soy de Él! ¡Soy de Él! Ahora es mi gozo el decir que soy de Él. Aunque no sea gente educada, de PhD, ¿ve? No sea gente educada, ni tenga fama mundial, perdón, fama mundanal. Han recibido su Pentecostés, bautizados en el nombre de Jesús, y están diciendo ahora por doquier que su poder es aún igual. Es mi gozo el decir que soy uno de ellos. ¿No están contentos? Sí, Señor, simplemente uno de ellos. Eso es todo. Párrafo 48. Yo recuerdo al caminar por Memphis, a esa damita de color, allá en su cabeza inclinada. Ella dijo, buenos días, pastor. Yo dije, ¿cómo supe usted que soy un pastor? Ella dijo, el Señor me dijo que su pastor vendrá por la calle. Estará usando un sombrero de color marrón, cargando una maleta. Dijo, yo sabía que usted era cuando le vi venir. ¿Ven? Oh, ella era uno de ellos. Ese es correcto. ¡Oh, qué bueno es Dios! Párrafo 49. Ahora yo creo que algo, el hermano Branham lee una nota que le entregan. La niñita por quien oró el domingo por la noche de Before, se supone que acaba de morir. Esto no puede. Por favor, oremos. Una pequeña niña que nosotros oraron por ella aquí el domingo por la noche de Billhorn, acaba de morir. Dijeron ellos, vamos a orar. Señor Jesús, yo ruego que de algún modo, de alguna manera, Señor, permite que lleguen nuestras oraciones por esa niña. Encomendamos a la pequeña a ti y nuestro Padre Dios, y pensamos en esa gente que estaba aquí orando y pidiendo oración por esa niñita. Padre Dios, yo pido que este reporte no sea así. Padre, no sabemos, pero ruego que tú tengas misericordia y des fortaleza y permitas que la pequeña resucite y que viva para la gloria de Dios. En el nombre de Jesucristo lo pedimos. Amén. Que el Señor Jesús añada su bendición. Párrafo 50, por último. Ahora, una iglesia. Ahora, el nombre de la iglesia está asociado con la naturaleza de su carácter. ¿Notaron que Esmirna significa amarga? Y ahora noten cada una de las iglesias. El nombre de la iglesia tiene algo que ver con el carácter de la iglesia. Pudiera decir algo aquí, pero vale más que no porque me malentendería. ¿Ven? También su nombre tiene que ver, quizás usted no lo sepa, pero si tiene que ver, sí, ahora usted dirá, es numerología. No, no lo es. Cuando Jacob nació, lo llamaron Jacob, lo cual era su suplantador. Pero cuando él luchó con el ángel, Dios le cambió su nombre a Israel, un príncipe. ¿Es correcto eso? Saulo era Saulo de Tarso, un hombre malo. Pero cuando él vino a Jesús, fue llamado Pablo.
El nombre de Simón era Simón. Cuando él vino a Jesús, él fue llamado Pedro, una piedrecita. Oh, sí, señor, él. Su nombre asocia lo que usted es. Tiene un efecto en su carácter. Amén, gloria a Dios. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje. La Edad de Esmirna, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 6 de diciembre del año 1960. Hermana Reina, por favor, en los párrafos 51 al 60. Dios le bendiga a mis hermanos. Mensaje La Edad de Esmirna, párrafo 51. Y esta iglesia fue llamada Esmirna porque se estaba muriendo. Esmirna quiere decir amargura. En otras palabras, una raíz de amargura estaba brotando y la estaba ahogando. Se estaba amargando. Con eso es que ungen los cuerpos. Mirra, ¿ven? Era mirra, incienso. Era un ungüento. La mirra es usada para ungir los cadáveres después de que los embalsamaban y demás. Está asociada con la muerte y la iglesia se estaba muriendo. Y, oh amigos, ¿no pueden ver hoy el gran movimiento pentecostal que en verdad tuvo vida hace unos cuantos años? ¿No pueden ver que está siendo ungido ahora con mirra? ¿Ven? El mismo ungüento que estaba aquí en esta iglesia ha descendido y está ungiendo a esta aquí. Están muriendo porque están regresando a trapos eclesiásticos y se están quitando su vestidura blanca, los santos. La poca gente que se paró allá y un genuino Espíritu Santo habló en lenguas y manifestó a Dios. Y hermano, ellos eran tan honestos y honestos a más no poder. Ellos eran absolutamente genuinos. Usted les podía tener confianza donde quiera. Ahora, usted no sabe qué confiar y en quién confiar. ¿Ve? Ha acontecido algo. Algo ha acontecido. ¿Qué es? Ellos están siendo ungidos con mi amargura. Amargura. Levantando un 52. ¿Qué lo había causado? Hubo una iglesia llamada el Concilio General, la primera. Después la llamaron las Asambleas de Dios. De las Asambleas de Dios salió la Iglesia de Dios. De la Iglesia de Dios, entonces empezaron a ver al otro lado y a decir, ustedes son asambleas. La otra decía, ustedes son Iglesia de Dios. Luego, de eso salió la Iglesia Pentecostal. Unida de Dios por una discrepancia. Y después, cuando uno menos lo piensa, es que en vez de aceptar la luz y andar en ella, pues ellos se organizaron al grado que no podían aceptar la luz. Ahora, cuando el bautismo en el nombre de Jesucristo fue traído en vez de Padre, Hijo y Espíritu Santo a las asambleas de Dios, ellos ya se habían anclado de manera que no podían cambiarlo. Y ellos saben que eso es la verdad. Yo reto a cualquiera de ellos que muestre por medio de la Biblia que eso no está correcto. Es absolutamente la verdad. Pero, ¿qué pueden hacer ellos? Ellos no lo pueden hacer. ¿Ven? Ellos quebrantarían su credo. Ellos no pueden. 53. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron los unitarios? En vez de aceptarlo y seguir adelante, se volvieron almidonados. Bendito sea Dios para siempre. Nosotros tenemos la luz y ustedes no. Nosotros somos la... ¿Qué es lo que hicieron? Ellos la organizaron. Uno no puede organizar a Dios. Dios ni siquiera tiene forma, dice la Biblia. No. No hay nada formal con respecto a Dios. Ahora, luego las asambleas trataron de organizarlo a él y hacerse la de ellos, la iglesia verdadera. Y luego los unitarios vinieron, trataron de organizar la suya y ellos tenían más luz. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron?
la enfriaron por la manera egoísta y amargada en que lo hicieron. En vez de entregarlo con sal y dulzura, trataron de cortarle el compañerismo al otro. No tuvieron nada que ver con él. Y eso es lo que lo hizo. Eso hubiera continuado. Luego, lo primero que uno se da cuenta es que se levantó otro. Ellos tenían esto y ahora ellos se separaron. Uno dijo, él va a venir en un caballo blanco. El otro dijo, viene en una nube blanca. Bendito sea Dios. Yo empezaré una organización acá. ¿Ven lo que hacen? Eso esparció mirra. ¿Mirra? ¿Qué hizo eso? Eso cortó la hermandad. 54. Muchas mujeres y hombres esta noche en las asambleas de Dios les gustaría venir y ser bautizados en el nombre de Jesucristo, sabiendo que es la verdad de Dios. Serían excomulgados si lo hicieran. Y muchos unitarios de la... Ahora, yo no soy unitario. Yo no creo en la unidad de la manera que ellos lo creen. Yo no creo en Jesús como ellos dicen. Jesús. Hay mucho Jesús. Es el Señor Jesucristo. Eso es correcto. Ahora, yo creo que la diferente de lo que ellos creen. Ellos bautizan en el nombre de Jesús, para regeneración. Que el ser bautizado, regeneración, trae a Cristo dentro de usted por su bautismo en agua. Yo no creo eso. Yo creo que la regeneración viene por la sangre de Jesucristo, por medio del Espíritu Santo. Eso es correcto. El bautismo es solo un hecho exterior de una obra interior de generación que ha sido hecha. ¿Ven? Así que yo no estoy de acuerdo con eso. Eso está bien, pero todos ellos son mis hermanos. 55. Cuando comencé como predicador bautista, vinieron diciendo, hermano Branham, venga usted aquí. Nosotros la tenemos. Nosotros la trajimos hasta aquí. Yo dije, ninguno de los dos. Yo me paro en medio de los dos grupos y digo, somos hermanos. No importa qué. A mí no me importa si un hombre no está de acuerdo. Eso no hace ni un poquito de diferencia para mí. Él sigue siendo mi hermano. Yo tengo un hermano al que le gusta el pastel de manzana. A mí me gusta más el de cereza. Pero yo no voy a dejar de tener compañerismo con él. Él se puede comer su pastel de manzana y yo me como mi pastel de cereza. Y yo pongo babas de becerro sobre el mío. Si él no quiere, pues como él quiera. Ustedes saben qué es. La cosa batida que le ponen. Ustedes saben, crema batida. A mí me gusta. Me estoy haciendo muy viejo para poder comerla, pero es una... Pero yo, eso es lo que a mí me gusta. Si a él no le gusta, él no tiene que comérsela. Eso está bien, yo me comeré el mío. Pero él sigue siendo mi hermano. Eso es correcto. Y entonces a mí me gusta eso. A mí me gusta un compañerismo. Pero cuando hacemos divisiones así y decimos, no, esta es nuestra denominación, y no extiende su mano y se la da al hombre de al lado y dice, bendito sea Dios, hermano. Oh, eso es lo que uno llama compañerismo. Si no lo hace, usted tendrá esa raíz de amargura, así como la tuvieron los de Esmirna allá. Y usted causa la misma cosa. Muy bien. Así que su nombre era Amarga. 56. Los nicolaitas continuaron ahogándolos hasta la edad del oscurantismo. La edad de Lutero trajo el primer paso de gracia. Un poco de luz empezó a brillar. Luego, después de eso, vino Juan Wesley con santificación. Se hizo más brillante. Y luego vino el bautismo del Espíritu Santo con los pentecostales, trayendo de nuevo la fe de los padres. Pero ellos no pudieron mantenerlo de esa manera. Así que ellos tuvieron que organizarlo. Y entonces
empezaron a entrar nuevamente en el nicolaísmo, exactamente lo que la Biblia dijo que harían. 57. Ahora, me tengo que fijar aquí o lo voy a... Tardaremos mucho tiempo. Vámonos al segundo versículo, o eso sería el 8, el versículo 9, muy bien. Ahora la persecución, el versículo 9. Yo conozco tus obras, tus tribulaciones, pobreza, pero tú eres rico. Oh, hermano. Y ahora él está hablándole a la iglesia verdadera, no a las otras. Ellos aborrecían esas obras de los nicolaitas y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Ahora, ellos se estaban quejando. Ellos eran pobres. Ellos les habían quitado todo lo que tenían. Habían construido su pequeña iglesia así, y siendo que ellos eran un grupo tan pequeñito, los habían echado fuera. La gran iglesia simplemente los había ahogado. Y él dijo, yo sé que se tienen que reunir allá en la esquina. Se reúnen en el callejón o en cualquier otro lugar donde pueden. Y yo he estado en las catacumbas donde se tenían que reunir. Entraban bajo tierra y se reunían y cosas allí. Yo conozco tus tribulaciones y yo conozco tus problemas y así por el estilo. Pero eres enriquecida a través de esas tribulaciones. Oh, hermano, dígame cualquier vez que una persecución viene a la iglesia, la fortalece. Eso siempre fortalece a la iglesia en tribulaciones. Yo conozco tus tribulaciones, pero tú eres rica. ¿Por qué? Te has aferrado a mí. Eres rica, pero tus tribulaciones no te están dañando. 58. Ahora, ¿se fijaron ustedes? Ahora, los nicolaitas ya se habían hecho una sinagoga. Y la Biblia así lo dice aquí. ¿Lo notaron aquí en el versículo 9? Y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Ajá. La iglesia verdadera había sido echada fuera. La iglesia verdadera había sido echada fuera. Los nicolaitas habían tomado control. Ellos habían echado fuera a la gente que tenía el Espíritu Santo. Por lo tanto, ellos no los necesitaban. Si Esmirna, en Asia, hubiera sabido que las cosas que coronas de mártires les hubieran esperado, ellos se hubieran estremecido. ¿Ven? Ahora, en otras palabras, cuando esta profecía fue escrita y fue enviada, y la iglesia la captó, y vieron que ellos eran los que iban a usar coronas de mártires, pues ellos habrían, pues eso los atemorizó muchísimo. Ellos lo estaban esperando en cualquier momento. No vino en su edad. Luego quizás algunos de ellos dijeron, bueno, ustedes saben, les digo que ese profeta estaba equivocado. Juan estaba equivocado, él, porque no nos aconteció aquí en Esmirna. Pues iba a suceder centenares de años después, ¿ven? Pero cuando Dios habla alguna cosa, tiene que cumplirse. Amén. 59. Allí es donde anclamos nuestra fe, allí en la palabra de Dios. Dios cumple toda promesa. No importa. Usted puede pensar que tiene que acontecer aquí, pero quizás ese no sea el tiempo de Dios para que acontezca. Pero mi palabra no volverá a mí vacía, sino que hará aquello para lo cual fue enviada. Dios siempre honrará su palabra. Y en su tiempo apropiado, ella cosechará. Amén. Así que esta gente era aquella, la primera iglesia. Pero en esa iglesia estaba la característica que saldría más adelante en la iglesia de Esmirna. Ahora, entonces ellos iban a usar una corona de mártir. Muchos de ellos iban a ser matados. 60. Ahora, tomemos el versículo 10 mientras leemos esto. No temas en nada, la sinagoga de Satanás.
lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Oh, hermano, se les dijo que no temieran cuando se les llamare a morir por su religión. Ahora, hermana Good, donde quiera que esté, espero que esto le ayude. La hermana Good me estaba diciendo el otro día que ella no podía comprender por qué algunos podían ser liberados y otros no. A veces uno tiene que saber. Dios le dijo a esta gente. Ahora, no teman, porque Satanás los va a arrojar allí adentro. Porque este equipo, Nicolaita, que ha venido y los empuja hacia adentro, porque voy a permitir que ustedes mueran por mi causa. Pero yo les daré una corona de vida en aquel día. Así que no. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bien, hermana Reina, Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, La Edad de Esmirna, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 6 de diciembre del año 1960. Continuamos, hermana Margarita, en los párrafos 61 al 70. Dios les bendiga, hermanos. Continuamos con la lectura de este precioso mensaje. La Edad de Smith, 60-12-06. Párrafo 61. Ahora, observen, él dijo. Ahora, si notan mientras leemos este versículo 10, permítanme leerlo otra vez. No teman en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y tendréis tribulaciones por 10 días, mas sed fiel hasta. Notaron que eso no es hacia la muerte, sino hasta la muerte. ¿Me entienden? Sed fiel hasta la muerte. ¿Ven? Y lo fueron. Ahora él dijo, Satanás. Notaron aquí él a quien él calificó como aquel que lo estaba haciendo. Ahora, estas sinagogas de Satanás eran los nicolaitas. Nosotros sabemos eso. ¿No es así? Había una organización, un sacerdocio, que estaba surgiendo que haría sufrir a esta gente. Que haría sufrir a esta gente. Y ellos habrían de ser fieles al Evangelio. Es hasta la muerte. Notaron en una ceremonia matrimonial, no hacía que la muerte nos separe, sino hasta que la muerte nos separe. ¿Ven? Ahora hasta y hacia son diferentes. Ahora, ellos habrían de ser fieles a Cristo hasta la muerte. Váyanse a la muerte con eso. No teman. ¿Por qué? Porque yo les daré una corona. Párrafo 62. Ahora, estos 10 días de que se habla aquí, los 10 días, un día en la Biblia representa un año, y los 10 días eran los últimos 10 años del reinado de este Diocleciano. Ese fue aquel gran emperador que reinó en los últimos, bueno, hubo varios emperadores que reinaron durante la edad de la iglesia de Éfeso, y creo que Nerón fue uno, y este Diocleciano fue el último que reinó en los últimos 10 años, y él fue el perseguidor más sangriento de todos ellos. Él simplemente se puso al lado de este grupo, y ellos asesinaron a los cristianos, y los mataron y los quemaron. Ellos hicieron todo. Y fueron 10 años de la persecución más sangrienta. Y su tiempo y su reinado fue del año 302 hasta el 312. Eso terminó la edad de Esmirna con la entrada del Constantino. Y él, Constantino, entró en el año 312. Esos fueron los 10 años de tribulación. Y comenzaron con Nerón,
y terminaron con Diocleciano y comenzaron con Nerón. Fue como el año 64 después de Cristo cuando Nerón tomó el trono. Párrafo 63. Ahora, el versículo 11 es una promesa. Ahora, veremos esto antes de terminar. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Ahora, tengo que decir algo aquí, a fin de que si yo pienso en mi corazón y no lo digo, entonces soy un hipócrita. ¿Ven? Quiero que noten algo aquí en esta escritura. Y yo pienso que fue uno de los uno de los rompecabezas más grandes para mí por mucho tiempo, hasta que me di cuenta. Ahora vamos a leer esto muy atentamente. ¿Ven? El que tiene oído, en otras palabras, tiene oído para oír. ¿Ven? Está abierto al Espíritu. Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahora, ¿ven? Esta misma cosa, esta persecución y todo vino. Cada parte de ella se traslapa en cada iglesia. Las iglesias. El Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, ¿en qué iglesia? ¿La de Éfeso? Sí, muy bien. ¿La de Esmirna? Sí, en todas ellas. El que venciere en todas las iglesias no sufrirá daño de la segunda muerte. Al que en la iglesia de la Odisea venciere, ¿qué? Que venciere a los nicolaitas, venciere a las cosas del mundo, venciere estas denominaciones, venciere todos estos sacerdocios, venciere todo lo que el mundo y se entregue y ama a Cristo. Usted no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Por qué? Él tiene vida eterna. La vida eterna no puede morir. Jesús dijo, el que me oyere tiene vida eterna. Nunca morirá. Yo lo resucitaré en el día postrero. Párrafo 64. Ahora ustedes estarán, muchos no están de acuerdo con esto, pero quiero que piensen muy bien antes de que hagan su decisión. ¿Ven? Voy a decir algo ahora. Esa es la razón por la cual no creo que hay un infierno eterno. No puede haber un infierno eterno, porque si hubiera un infierno eterno, entonces siempre hubo un infierno eterno. ¿Por qué eterno? Solo hay una forma de vida eterna, y esa es por la cual todos estamos luchando. Y si usted se va a quemar para siempre y por la eternidad, entonces usted tiene que tener vida eterna quemándose. Entonces estaría Dios quemándose. Usted no puede tener un infierno eterno. Y la Biblia dice claramente que el infierno fue creado. Y si fue creado, no es eterno. Cualquier cosa que es eterna nunca fue creada. Siempre existió. Es eterna. Y la Biblia dice que el infierno fue creado para el diablo y sus ángeles. El infierno fue creado, no es eterno. Y yo no creo que una persona va a ser castigada eternamente. Y yo no creo que una persona va a ser castigada eternamente. Párrafo 65. Yo creo que la Biblia claramente dice aquí que el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Ahora, muerte, la palabra muerte, viene de la... Esto es separación. Ahora, cuando estamos separados de Dios en pecado, ya estamos muertos. La Biblia lo dice, estamos alejados de Dios, estamos desligados, estamos muertos en pecado y transgresiones. Somos extranjeros para Dios y para su ciudadanía. Y luego cuando recibimos a Dios y tenemos vida eterna, somos sus hijos y una parte de Él. Párrafo 66. José, mi hijito que está ahí, es parte de mí, no importa lo que él hiciera. Él quizás no tenga, si yo fuera un gran hombre rico y tuviera mucha herencia, él pudiera aún, si heredara cualquier cosa, pero todavía él es un hijo, él es parte de mí, seguro que él es parte de mí. Ahora, yo no puedo negarlo, así como no puedo negarme a mí mismo, porque él es parte de mí.
El análisis de sangre mostraría que él es mi hijo. ¿Ven? Y el análisis de sangre muestra si ustedes son de Dios o no. ¿Ven? Ustedes son hijos de Dios y tienen vida eterna. Pero el alma que pecare, esa alma será separada. ¿Es correcto eso? Entonces ya no será más. Ahora fíjese, cualquier cosa que tuvo un principio tiene un fin. Porque cualquier cosa que tuvo un principio es una creación. Pero Dios no fue creado. Él siempre fue Dios. No hay ningún lugar donde Él fue creado. Y la única manera en que podemos tener vida eterna es ser parte de esa creación. Gloria. Oh, si lo pudiéramos ver. Ven lo que hace el Espíritu Santo por ustedes. Es el Espíritu Santo el Creador mismo. Dios el Padre en la forma de un Espíritu llamado Espíritu Santo. Porque estaba sobre el cuerpo llamado Jesús, su Hijo. Porque Él creó a Jesús. El cuerpo, esa es la razón de que tuvo que morir. Dios habitó en esta carne humana y la célula de sangre fue rota. Y la vida y la célula de la sangre regresaron. Párrafo 67. Esa es la razón de que el antiguo adorador en el Antiguo Testamento no se podía ir. Él se iba con la misma condenación que tenía cuando vino. Pero en el Nuevo Testamento dice en Hebreos que el adorador, una vez limpio, ya no tiene más conciencia de pecado. Aleluya. Ahora, en el Antiguo Testamento, ellos traían un cordero. El adorador lo colocaba, ponía sus manos sobre él. El sacerdote lo cortaba la garganta y él sentía salir la sangre. Y oía el balido de él y moría. Y él sentía su pequeño cuerpo ponerse tieso y estaba muerto. Él sabía que ese debería de ser él. El cordero tomó su lugar. Esos sacerdotes tomaban la sangre, la ponían sobre el altar y el humo subía. Y era una oración de perdón por el lado espacio blanco en la cinta. Y esa vida animal no podía regresar sobre un humano y coincidir y con el espíritu humano. Porque el espíritu animal, vida animal, y vida humana no podía hacerlo, pero cuando esa es la razón de que él salía con el mismo deseo de pecar, la misma cosa, entraba por cometer adulterio, ofrecía su sacrificio y salía con la misma cosa en su mente. Eso es correcto, párrafo 68. Pero aquí, cuando el adorador o iglesia de Dios no fallen en captar esto, el adorador, una vez que verdaderamente se acerca al Hijo de Dios y por fe pone sus manos sobre él. Oh, hermano, mire ahí su rostro con aquellas escupidas corriendo ahí en su rostro, la sangre corriendo por su rostro y siente los dolores de Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Oh, hermano, cuando uno ve qué precio el que murió por uno y quién fue, Emmanuel, Dios muriendo en un lugar, en lugar de uno. Luego, ¿qué acontecía? Entonces el adorador, cuando sea esa célula de sangre, fue rota en el Hijo de Dios. ¿Qué hizo esa célula de sangre? ¿Qué es usted? Usted es una pequeña célula que vino de su padre. La hembra no tiene la hemoglobina. La hembra solo produce el óvulo, la incubadora. Ella deberá llevar la prole, pero la sangre viene del varón. Esa es la razón de que él, el niño, toma el apellido del padre y la mujer, al casarse con un hombre, toma su apellido por motivo de los hijos. Ella llega a ser una incubadora para la criatura que ella dará a luz para el hombre. Párrafo 69. Pero como he dicho, una gallina puede poner un huevo. Pero si ella no ha estado con el pájaro macho, no va a salir del cascarón. Entonces, como dije, esa es la razón que ahora tenemos tantas iglesias viejas, frías y formales. Ellas entraron en esa idea nicolaíta. Obtuvieron un montón de nidos llenos de huevos podridos y nunca empollarán, porque no. Usted podría hacerles cualquier cosa,
llamarles obispos, diáconos y cualquier otra cosa. Nunca creerán en señales siguiendo a los creyentes, porque nunca han estado con el compañero Jesucristo. Si llegan a ser fertilizados con ese compañero del poder de Dios, párrafo 70 para terminar, cuando esa célula de sangre fue rota allá en el Calvario y esa vida que estaba ahí, el pequeño Jehová, oh, eso debería de causar impacto. Ustedes saben, todos están buscando una señal. No es así. Todos dicen, oh, muéstrame una señal. El judío dijo, muéstrame una señal. Permítame darles una señal. Dios les dio una señal en una ocasión. Ellos pidieron una señal. Los israelitas pidieron una señal. Él dijo al profeta, yo les daré una señal eterna. Una virgen concebirá y dará luz un hijo. Amén. Él será llamado Emmanuel. Aleluya. Dios con nosotros. Amén, amén. La señal más grande que alguna vez hayan sido dada. Cuando Dios, el creador de los cielos y la tierra, hizo el sistema solar. Párense allá en el monte Palomar y miren por ese telescopio allá y pueden verse 120 millones de años luz en el espacio. Calcule eso en millas y aún más allá de eso hay lunas, estrellas y mundos. Y él lo hizo todo, solo sopló de sus manos así. Sí, Dios les bendiga, hermanos. Párrafo 71. Amén, hermana Margarita. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado La Edad de Esmirna, Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 6 de diciembre del año 1960. Continuamos, hermana Erika, por favor, en los párrafos 71 al 80. Dios lo bendiga, hermanos. Dios lo bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje La Edad de Esmirna, párrafo 71. Y ese gran creador vino a ser mi salvador. Descendió a una pequeña célula de sangre, no por medio de un hombre, sino que vino virgen a una mujer y tomó este pequeño polen de la mujer y formó para sí mismo una pequeña casa y vivió en ella. Oh, eso debería de causar impacto, Jehová, Jehová, sobre un montón de estiarco en un establo, llorando, Jehová, es un pesebre de paja, esa es una señal perpetua. Algunas de estas personas encreídas, Jehová, Dios, un bebé llorando, aleluya, en un establo apestoso, y luego pensamos que somos alguien, levantamos nuestras narices. Si llegara a llover, la ahogaría a uno. Y luego continúa uno pensando que es alguien. Y Jehová acostado en un establo, sobre un montón de estiércol, llorando como un pequeño, cualquier bebé pequeño. Eso sí debería de causar impacto. Esa es la señal. Dios dijo, yo les daré una señal eterna. Esa es una señal verdadera. Jehová, jugando como un niño. Jehová, Jehová. Trabajando en un taller, serruchando madera como un carpintero. Aleluya. Oh, hermano. Oh, Jehová. Lavando los pies de pecadores. Yo les daré una señal. Oh, pero tenemos que tener el clero. Ustedes saben, con las túnicas y todas las tarjetas, collares y... ¿Ven? Oh, 72. Yo les daré una señal eterna, Jehová. Parado en el patio con una escupida en su rostro, Jehová extendió y desnudó en un cuerpo entre los cielos y la tierra. Él despreció la vergüenza de la cruz. Tenemos su estatua ahí con un pequeño trapo alrededor de él. Claro que eso lo hizo escultor. Lo desnudaron completamente. Lo avergonzaron. Oh, ese montón de hipócritas cuando aquella hora llegó. Este es el día del hombre. Viene el día del Señor. Jehová, Jehová, muriendo. Sí, y nada aconteció. Jehová orando, nada aconteció. Eso es correcto. Eso debería de causar impacto. Esa es una señal eterna. Esa es la señal que todo hombre conocería.
luego él murió, Jehová murió, luego la tierra empezó a temblar. Oh, hermanos, 73. Luego él resucitó del sepulcro y ascendió a lo alto. Jehová, regresando en la forma del Espíritu Santo para vivir en su iglesia, entre su pueblo, gloria, Jehová, andando por la iglesia, discerniendo los pensamientos de sus mentes, Jehová, sanando a los enfermos, Jehová, hablando a través de labios algado que el hombre no tiene control de sí mismo, Jehová, regresando en inglés y traduciéndolo. ¿Quieren una señal? Amén. Este Jehová viene a una prostituta, la levanta, ella es tan baja al grado que ni los perros la vuelven a ver, y la limpia de baja, dejándola blanca como la nieve, y le da un corazón que es puro. Oh, hermano, Jehová, tomando a un borracho tirado allá en el callejón y las moscas alrededor de su boca, y lo hace predicar el evangelio, la sangre de Jesucristo limpiándonos. 74. Cuando él estaba en la tierra, él fue a la ciudad más baja que había y a la gente más baja que había, y ellos le dieron el nombre más bajo que había. Eso es correcto. Lo trataron de lo peor y lo llamaron el peor nombre que podría ser llamado, Belcebú, un diablo. El hombre lo dio lo más bajo que le podían dar, pero Dios lo resucitó y él le dio un trono tan alto que él tiene que mirar hacia abajo para ver el cielo. Amén, gloria, y le dio un nombre sobre todo nombre en los cielos y la tierra, y toda la familia en los cielos y la tierra es llamada como él. Eso es lo que el hombre pensaba de él, eso es lo que Dios pensaba de él. Oh Dios, permite que mis pensamientos sean como los tuyos, Padre. Sí, Señor, oh precioso nombre. 75. Ahora, el que cree en mí tiene vida eterna. Ahora, sí, solo hay una forma de vida eterna, y usted la obtiene y nosotros la buscamos por medio de Jesucristo. Esa es la vida de Dios. Luego, cuando esa célula de sangre fue rota en el Hijo de Dios y ese pequeño Jehová que estaba contenido dentro de este hombre llamado Jesús, cuando en él habitaba corporalmente la plenitud de la Deidad. Y ahora, cuando aceptamos esa sangre para la remisión de nuestro pecado, ese espíritu que no estaba en un hombre sino en Dios, gloria, la Biblia dice, la sangre de Dios. Alguien dijo, recuerde, no diga nada de los judíos, porque él era un judío. Él no era un judío, él no era ni un judío ni gentil. Él era Dios, eso es correcto. Él era una sangre creada. Dios la hizo especial, era la suya propia, y por medio de esa sangre creada nosotros la aceptamos como nuestro perdón porque él padeció la muerte por nosotros. Esa célula de sangre rota libera a este Espíritu Santo que regresa sobre nosotros. Y ahora somos hijos e hijas de Dios a través de un nacimiento del Espíritu. Luego la vida que era de Dios, la cual no tuvo principio ni tampoco tendrá fin alguna vez, es mía y de ustedes, por la gracia de Dios en Jesucristo. Ahí lo tienen. 76. Ahora, infierno. Regresaremos a eso por un momento. Yo les digo que no puede haber, yo sí creo en un infierno ardiente. Sí, Señor, la Biblia lo dice, el lago de fuego. Ahora, pero eso no puede ser, no puede ser eterno. Pudiera ser, la Biblia no dice que es eterno, dice un infierno perpetuo. En el griego se usó la palabra aionios, que significa perpetuo. No dice la palabra eterno, dice un infierno perpetuo. Ahora, está preparada para el diablo y sus ángeles. Un infierno perpetuo, no uno eterno. Ahora, después, hasta donde sé, esa alma pudiera ser atormentada allí por sus hechos 10 millones de años. Yo no sé lo que perpetuo pudiera ser a los ojos de Dios. Pudiera ser por 5 minutos, pudiera ser por 1 millón de años, pudiera ser por 10 millones de años. Pero vendrá un tiempo cuando esa alma cesará de existir. 77. Aquí está lo que dice la Biblia. La Biblia dice, ven, ven, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. La primera muerte es separarnos de nuestros seres queridos. Nos iremos a la presencia de Dios, no fuera de su presencia. ¿Ven? Ahora, si hay una segunda muerte, entonces tiene que ser la muerte
del alma, y luego el que venciere el mundo o venciere las cosas del mundo tiene vida eterna y no será tocado por la segunda muerte. Allí lo tiene vida eterna. Mas él, el pecador, la Biblia dice, la mujer que se entrega a los placeres está muerta mientras vive. ¿Es correcto eso? El alma que pecare ciertamente morirá. ¿Qué es morir? Ser separado completamente, ya no ser más, ¿ve? Ahora es separado, es correcto, es separado y hasta allí llega. ¿Qué tanto tiempo será para eso? Terminará por medio del mismo proceso por el cual entró y llegará a un punto que ni quedará nada de eso. Simplemente regresará a aquello de lo que cual está hecho. 78. Podemos tomar la célula y partir la célula a una célula, a otra célula, hasta que uno llegara a la primera célula, entrar a esa célula. Luego uno tiene la química de la sangre. Uno encontraría las diferentes químicas de la sangre y luego llega una pequeña parte de esa célula. Esa es vida. Ellos no pueden encontrar eso. No saben nada acerca de eso. Ahora, esa vida finalmente llegará a un punto que ya no será más. ¿Cuál es la química de esa vida? Yo no creo que tenga química alguna. Será espiritual. Y luego, en eso, finalmente se separará completamente y no será más. Eso es lo que dice la Biblia. El alma que pecare, esa morirá. Y los que vencieren estas edades de las iglesias no sufrirán daño de la segunda muerte. El cuerpo muere primero, el alma muere después y no será más. ¿Ven? Ahora, ¿creen que es la Biblia la que dice eso? 79. Ahora, recuerden, si el infierno es eterno, entonces la Biblia está equivocada cuando dice que el infierno fue creado. Y luego, si un hombre va a quemarse por la eternidad en el infierno, entonces él tendría que tener vida eterna para estar consciente, para quemarse. ¿Es correcto eso? Bueno, ¿cuántas formas de vida eterna hay? Una. Eso es correcto. Solo una vida eterna. Ahora, no se vayan y digan, el hermano Branham no cree en el infierno. El hermano Branham sí cree en el infierno. La Biblia enseña que hay un infierno. Y tan seguro como hay un lugar de descanso, hay un lugar de castigo. Y Dios ciertamente hará que el alma que peca contra él sea castigado. Y por rechazar a Jesucristo como su Salvador, usted ciertamente será castigada por eso. Pero habrá un tiempo cuando usted no será más. Pero ¿cuántos millones de años tardará en que usted llegue a esto? Yo no sé, pero algún tiempo. 80. Uno es un ser de tiempo hasta que nace de nuevo. Luego uno es un ser eterno. Y la única manera en que uno lo puede obtener es tener parte de Dios en uno, siendo vida eterna. ¿Pueden verlo? Ciertamente. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Yo le amo. ¿No le aman ustedes? Estoy tan contento de tener vida eterna. Eso ya no me molesta más, porque ahora tenemos vida eterna. Y yo sé eso, y confío que todos la tengan, todos nosotros. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, La Edad de Esmirna, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 6 de diciembre del año 1960. Párrafo 81 dice, Ireneo. Sí, yo tenía una nota aquí sobre Ireneo acerca de leer esta historia. La razón de que Ireneo fue escogido es porque él tenía las señales de la iglesia original, pentecostal, siguiéndole. Ahora, si Dios, ¿cuántos creen que la iglesia comenzó en Pentecostés? Muy bien. ¿Cuántos creen que Dios confirmó a la iglesia en Pentecostés? Muy bien, Señor. Entonces, si esa fue la primera iglesia de Dios, y ese es lo que Él llamó una iglesia, y Él es la vid ahora, nosotros somos los pámpanos. Si la vid produjera alguna vez otro pámpano, ¿qué será? Pentecostal. Sí, ahora quizás no por nombre. Ahora, no tenemos nombres de pentecostés, pero eso no es más que metodista, bautista, presbiteriano, pentecostal. Eso no quiere decir nada. ¿Ven? Eso es solo un nombre. Pero mientras ustedes tienen una experiencia pentecostal en su corazón, pentecostés en su alma, dándoles vida eterna, entonces Dios les ha prometido que
ustedes nunca serán tocados por la segunda muerte, que ustedes tienen vida eterna y no pueden ser tocados por la segunda muerte. ¿Ven? Ustedes son, no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Ahora, no lo contristen, hacer cosas que están mal. Si lo hacen, pagarán por eso, porque la Biblia dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados hasta el día de vuestra redención. ¿Es correcto eso? No contristéis al Espíritu Santo. Párrafo 82. ¡Oh, será un día maravilloso! Alguna mañana en alguno de estos tiempos, para enseñarles que la resurrección será universal. Habrá dos en el campo y yo tomaré a uno. Y dos en la cama y yo tomaré a uno. Ven, será de noche en un lugar y de día en el otro lado de la tierra. Será una resurrección universal, ese rapto. La trompeta de Dios sonará y cada uno de estos, de esta pequeña iglesia aquí, aquí, aquí y aún ese pequeño grupo que pasó por allí y salió aquí, aquí y aquí. Cuando esa virgen cuando vio en la séptima vigilia, que ahora recuerden, había siete vírgenes, ¿es correcto eso? Quiero decir, cinco vírgenes salieron, 10 vírgenes salieron a encontrar al Señor, 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. ¿Es correcto eso? Y ahora, sin embargo, en las vigilias, había 7 vigilias, y al final de la séptima vigilia, algunos durmieron de esta vigilia, de esta y aquella. En la séptima vigilia hubo una voz que salió, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Y se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y todas estas otras se levantaron a través de aquí. ¡Oh, no va a ser ese un tiempo maravilloso! 83. Yo solía cantar un pequeño canto. Es un tiempo maravilloso para ti. ¡Qué tiempo tan maravilloso para mí! Si todos nos preparamos para encontrar a Jesús, nuestro Rey. ¡Qué tiempo tan maravilloso será! Oigan, veamos si podemos cantar eso. Un tiempo maravilloso para ti, un tiempo maravilloso para mí. Si todos nos preparamos para encontrar a Jesús, nuestro Rey, ¿qué tiempo tan maravilloso será? ¿No será eso maravilloso? Oh, ¿no será maravilloso ya, no teniendo más cargas de llevar que llevar? Gozosos, cantando con campanas del corazón, sonando. Oh, ¿no será maravilloso ya? Párrafo 84. ¿Cuántos de ustedes saben que van a llegar a casa? ¿Cuántos saben que van a salir por esa puerta? No lo saben. ¿Cuántos saben que si salieran, volverían a entrar otra vez? No lo pueden decir. Entonces no deje que esta noche falle. No le falle usted a Dios esta noche, porque puede ser que esta sea la última noche que usted tenga tiempo u oportunidad. ¿Quién es usted de todas maneras? ¿De dónde vino? ¿A dónde va? El único libro en el mundo que le puede decir lo que es esta Biblia, bendita Biblia. Y esa es la Biblia en la que creemos. Ese es el Dios en el que nosotros creemos. Y si usted no está dentro de esa novia, dentro de este pequeño grupo de minorías, aquí siendo expulsado hoy en día por credos y denominaciones y demás, si usted no está en ese pequeño grupo, ahora, usted no tiene que unirse a este tabernáculo, usted no tiene que unirse a nada, usted solo tiene que nacer dentro de ese reino. Ahora, si usted quiere su compañerismo en la metodista, bautista, presbiteriana, donde quiera que usted lo quiera, eso depende de usted, ¿ve? Usted tenga su compañerismo con el que usted quiera. Pero yo le digo una cosa. Cuando usted nace de nuevo, usted sabe pájaros del mismo plumaje. ¡Oh! Alguien me preguntó una vez, dijo, hermano Branham, usted le dijo a esa gente, regresen a la iglesia metodista. Yo dije, seguro, dejen que los echen fuera y no tendrán lugar a dónde ir. Así que, está bien, regresen, no pasará mucho tiempo. Ven ustedes, no pasará mucho tiempo. Ellos regresarán de nuevo. Ustedes saben, una vez en el arca, el lugar de seguridad, Noé vino un gran diluvio, y así que Noé dejó el cuervo salir del arca, y él salió graznando y mirando alrededor. Pues él estaba satisfecho, porque él era un buitre para empezar. Él podía volar de un cuerpo muerto y comer llenándose la panza de esta mula, e ir allá a esta oveja y comer llenándose la panza de ella y de algo más, cuando había toda clase de cuerpos muertos tirados alrededor. Así que el cuervo se sentará allá y graznará.
Oh, estoy teniendo un jubileo yo solo, graznando. 86. Pero cuando dejaron salir a la palomita, era de una naturaleza diferente. Aquel mal olor, ella no lo podía soportar. Uf, porque una paloma no tiene hiel. Es la única ave que no tiene hiel. Ella no lo podía digerir, así que la única cosa que podía hacer era regresar directamente al arca y tocar en la puerta. Simplemente vaya a donde quiera. La única cosa que le pido que haga es que entre al reino y yo sé a dónde va a ir. Usted no podrá soportarlo más, hermana. Usted dirá, he cruzado la línea de separación. He dejado este mundo atrás. Sí, señor, seguro que lo es. Párrafo 87, por último. Yo me gozo al decir que soy de él. ¿Y usted es? Yo soy de él. Soy de él. Es mi gozo al decir que soy de él. ¡Aleluya! Soy de él, soy de él. Es mi gozo el decir que soy de él. ¿Cuántos están contentos de esta noche? Hoy, hermano, esperamos su venida y el llamado de su voz, uniendo los corazones por el fuego de su amor. Y seremos transportados para siempre a su mansión. Lo haremos para siempre al Señor, al Salvador. Soy de él, soy de él. Es mi gozo el decir que soy de él. ¡Aleluya! Soy de él, soy de él. Es mi gozo el decir que soy de él. ¡Amén! ¡Aleluya! Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, La Edad de Esmirna, Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 6 de diciembre del año 1960. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 88 al 94. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, La Edad de Esmirna. Párrafo 88. Ahora, mientras cantamos el siguiente verso, quiero que se den la mano, como lo hacen cada noche. Todos los metodistas y bautistas y presbiterianos, desen la mano el uno al otro, y aún sean lo suficiente amistosos si pueden, como para masticar la goma de mascar del otro. Ahora sean muy, muy amistosos, siendo sociables, mientras lo cantamos. Soy de él. Soy de él, es mi gozo el decir que soy de él. Soy de él, soy de él, es mi gozo el decir que soy de él. Aunque no sea gente educada ni tenga fama mundanal, han recibido su Pentecostés, bautizados en el nombre de Jesús, y están diciendo ahora por doquier, su poder es aún igual. Es mi gozo el decir que soy de él. Ahora cantemos verdaderamente, ustedes saben, soy de él, soy de él, es mi gozo el decir que soy de él, aleluya, soy de él, soy de él, es mi gozo el decir que soy de él. Párrafo 89, ¿estaría usted dispuesto a ser un mártir de Esmirna por él? Si llegara al punto que usted tuviera que enfrentarse con la muerte o negarlo, ¿la enfrentaría usted? ¿Sí, señor? Oh, Dios, sería un placer. Sí, de esa manera me quiero ir, exactamente en el púlpito. Eso es correcto. Yo pensé que lo había logrado e iba a suceder en Alemania no hace mucho. Me iban a disparar por medio de un telescopio para uso nocturno. Y soldados alemanes corrieron a mí alrededor y me auxiliaron de esta manera. Yo pensé, qué maravilloso sería morir por mi Señor aquí mismo en el campo. ¡Oh, hermano! ¡Qué cosa más maravillosa! 90. Bueno, permítanme cantarle una pequeña alabanza, ¿puedo? ¿Tienen tiempo para una pequeña alabanza? Muy bien. Yo no la puedo cantar, yo la hablo. Yo siempre he querido cantar. Y alguno de estos días, cuando ustedes lleguen a su bello y gran hogar allá en el paraíso, muy allá al otro extremo del bosque, donde Russell Creed y yo estaremos para esta cacería. Ustedes saben, muy allá al otro extremo del bosque hay una pequeña cabaña de la cual canta el hermano Neville. Hazme una cabaña en el rincón. Yo pensé que hablaba de mi lugar. En la tierra de la gloria. Una de estas mañanas, cuando ustedes salgan a su gran portal allá y miren alrededor así, muy allá en el rincón, ustedes oirán a alguien cantar.
sublime gracia del Señor que a un infeliz salvó. Usted diga, bueno, bendito sea Dios, o el hermano Branham lo logró. Ahí está él. Lo oigo que está allá parado ahora mismo, cantando sublime gracia. Será la sublime gracia la que me llevó allá. Eso es correcto. 91. Pero está goteando con sangre. Sí, por eso es que estoy predicando esto. Está goteando con sangre. Este evangelio del Espíritu Santo está goteando con sangre. La sangre de discípulos que murieron por la verdad. Este evangelio del Espíritu Santo sigue goteando con sangre. El primero que murió por este plan del Espíritu Santo fue Juan el Bautista, pero él murió como hombre. Luego vino el Señor Jesús, lo crucificaron. Él enseñó que el Espíritu salvaría al hombre del pecado. Allí estaban Pedro y Pablo y Juan el Divino. Dieron su vida para que este evangelio pudiera brillar. Derramaron su sangre, como los profetas de la antigüedad, para que la verdadera palabra de Dios pudiera honestamente ser dicha. A aquellos que han hecho mal, escuchen rápidamente, pero habrán más que darán la sangre de su vida por este evangelio del Espíritu Santo y su río carmesí. Está goteando con sangre, sí, está goteando con sangre. Este evangelio del Espíritu Santo está goteando con sangre. La sangre de discípulos que murieron por la verdad. Este evangelio del Espíritu Santo sigue goteando con sangre. 92. Oh, va a haber una hermana habla en otra lengua. Un hermano da interpretación. Un hermano habla en otra lengua. Una hermana habla en otra lengua. Un hermano da una interpretación. Amén. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Yo le amo. Ahora adoren. Vean lo que Él hará. Si usted nunca le ha amado antes, ¿le gustaría amarle ahora? ¿Se pueden poner de pie y reconocerlo? ¿Aceptarlo como su Salvador? ¿Amó? Que Dios lo bendiga, hermano. Y me compró. ¿Se pararía alguien más diciendo, yo lo quiero ahora? ¿Yo lo quiero amar? Salvación, allá en la... Que Dios la bendiga, hermana. Que Dios la bendiga allá atrás, jovencita. Yo le amo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Él a mí me amó y me compró mi salvación allá en la cruz. 93. Nuestro Padre Celestial, mientras tú ves a estos tres que están de pie, oh Dios, te ruego que seas misericordioso, oh ser eterno, y que les des perdón por todo pecado y salvación, el Espíritu Santo en sus vidas, que no sean tocados por la segunda muerte. Ellos se dan cuenta, Señor, esta noche, mientras están parados allí, que algo está a la mano. El Espíritu Santo ha dado advertencia. El ver al Espíritu de Dios caer entre la gente, verlo obrar de acuerdo a las Escrituras, los tres mensajes y luego terminar. Oh Dios, un mensaje a cada persona. Ahora, Padre, te rogamos que seas misericordioso. Permite que ese precioso Espíritu se quede entre nosotros, que lo podamos reverenciar. Dios, concédelo. Recibe estas almas bajo tu custodia. Padre, ellos son el fruto del mensaje esta noche y del mensaje del Espíritu Santo que se habló entre nosotros. Y pedimos, Padre Dios, que tú seas con ellos todos los días de su vida y que allá, en el mundo sin fin, los podamos encontrar salvos por la sangre y gracia de Cristo. Te lo entregamos a ti ahora, Padre. Llénalos con tu Espíritu Santo, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 94. Dios los bendiga, mis hermanos.
el que esté cerca de estas personas que estaban de pie, cristianos, denles la mano cuando se sienten. Denles, deséenles que Dios los bendiga. ¿Ven qué obediente es el Espíritu Santo como lo hace al final? ¿Ven? La Biblia dice, si hablare alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres. ¿Ven ustedes? El mensaje no vino mientras yo estaba hablando, después de que había terminado. Ahora, así es como debe ser. Todos muy reverentes y escuchando lo que el Espíritu dice. Luego, ¿qué aconteció? Pecadores se levantaron para arrepentirse. Oh, piensen, el Espíritu Santo mismo, no tomándolo aún a la palabra, ha venido y hecho manifestación. Yo conozco algunas de estas personas que hablaron en lenguas. Conozco a los tres que hablaron. Y yo conozco a los que dieron la interpretación. Yo sé que sus vidas son sin pecado ante Dios. El hermano Neville, aquí nuestro pastor, era un ministro metodista. Siendo un ministro metodista, sentado aquí, recibió el Espíritu Santo. Une aquí el hermano Jackson, otro predicador metodista, recibió el Espíritu Santo. Eso es correcto, con un don de lenguas e interpretaciones. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Romina. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, La Edad de Esmirna, Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 6 de diciembre del año 1960. A continuación, hermana Margarita, por favor, párrafo 95 al 100. Concluimos con este glorioso mensaje. Dios les bendiga. Continuamos con este precioso mensaje. La Edad de Esmirna, 601206, párrafo 95. Y notaron cómo tiene su iglesia, cada uno reverente. Dios está hablando. Ven cómo Él habla exactamente según la Biblia. Primero, si el mensaje no fue captado muy bien, Él lo habla otra vez, pero Él no hablará más de tres veces. ¿Ven? Según las escrituras allí, ¿ven? Él dará ese mensaje y Él nunca lo enreda, porque el espíritu de los profetas está sujeto al profeta. Todo escucha y quietamente. Ahora, esa es la manera en que la iglesia debería estar en orden. Ahora, para ustedes que quizás estén aquí de afuera, que me han escuchado decirlo, así es como debería ser. ¿Ven? El mensaje sale, ven los resultados. Acontece allí mismo. Algo toma lugar, exactamente como discernimiento o cualquier otro espíritu. ¿No es el maravilloso? Oh, estoy tan contento de saber que esa misma cosa que fue ordenada por San Pablo, aquí mismo, no ha cesado hasta aquí. Todavía es la misma cosa. Oh, estoy tan contento de que puedo decir que soy uno de ellos. ¿No lo están ustedes? Muy bien. Párrafo 96. Ahora, mañana por la noche, a las 7, vamos a ver la edad de la Odisea. Y esa es la edad del matrimonio. Quiero que vengan. Si les es posible, solo se me atrase un poco esta noche, quizás porque el Espíritu Santo está hablando y demás, pero todavía es temprano. Solo son como 20 minutos después de las 9 y normalmente estoy aquí hasta las 10 u 11, así que realmente es temprano ahorita. Entonces disfrutan de los mensajes del Señor y en verdad los disfrutan. Les están alimentando su alma. Dios les bendiga, mis hijos. Ustedes saben, yo los amo con todo mi corazón. Y algunas veces cuando el Espíritu me toma, corta ambos. Así es la palabra. Es cortante como una espada de dos filos. Corta al venir y al ir, hacia adentro y hacia afuera, en toda dirección. Pero eso es lo que nos circuncida. La circuncisión solo corta la carne sobrante, las cosas que no deberíamos tener. Ahora, quiero que noten, oyeron al Espíritu en la interpretación esta noche. Déjense de tonterías. Eso circuncida. Sean sinceros. Todos
nos salimos de la línea, pero Dios sabe cómo rasurar las protuberancias de nosotros. ¿No es así? Él ciertamente sabe, estoy agradecido por eso. ¿No lo están ustedes? Párrafo 97. ¿Es usted la pequeña pianista aquí? ¿No veo esta Teddy? No lo veo aquí en ninguna parte. ¿Es esta? Muy bien, hermana, si puede. ¿Es esa tu hija, hermano Dalton? Nuera, muy fina damita. Me alegro mucho de que usted es cristiana. Muy bien. ¿Cuál es nuestro buen canto de despedida? Vamos a probar uno. Ahora, un poco antes de hacerlo, un momento, hermana, antes de que cantemos de Jesús el nombre invoca, ¿cuántos saben? No olviden la oración familiar. ¿Cuántos oran en su familia? ¿Su familia ora? Oh, eso es bueno. Vamos a tratar una vez así como en los viejos tiempos. No olviden la oración familiar. Jesús los quiere encontrar allí. Él tomará todas sus cargas. Oh, no olviden la oración familiar. ¿Les gusta? Tratemos otra vez. No olviden la oración familiar. Jesús los quiere encontrar allí. ¿Tiene una cita ahora? Él tomará todas sus cargas. Oh, no olviden la oración familiar. Párrafo 98. Una hermana dice, hermano Branham, ¿podría yo decir algo? Seguro que puede, hermana. La hermana comienza a hablar. Espacio blanco en la cinta. Hermana Nash, eso está muy bien. Oh, si usted solo, si confiamos y nunca dudamos, Él ciertamente nos sacará. Solo lleven sus cargas al Señor y déjenlas allí. Déjenlas allí. Déjenlas allí. Lleven sus cargas al Señor y déjenlas allí. Si confiamos y nunca dudamos, Él ciertamente nos sacará. Lleven sus cargas al Señor y déjenlas allí. Párrafo 99. ¿Les gustan esos himnos antiguos? Oh, yo creo que esos hombres tomaron la pluma y fueron inspirados por el Espíritu Santo para leer eso. Como Fanny Crosby, la cieguita, cuando esa gente mundana de ese día trató de hacerla escribir cantos mundanos, dijeron, pues serás una mujer rica. Ella dijo, he dedicado mi vida a Cristo y todo mi talento. Ustedes saben, ella estaba ciega. Dijo, yo le debo mi vida y todo a Cristo. Ella dijo, y luego medio se enojó con ella porque desechó tal oportunidad. Ella no vendió su primogenitura como el señor Presley y aquellos que lo hicieron. Mas ella mantuvo su integridad. Así que ellos le dijeron, luego cuando llegues al cielo, si hay tal lugar, dijeron, si estás como estás aquí, estarás ciega, dijeron. ¿Qué si estuviera ciega? Dijeron, ¿cómo lo conocerías? Ella dijo, lo conoceré. Dijeron, ¿qué si está ciega? ¿Qué si estuviera ciega? Ella dijo, buscaré palpando las huellas de los clavos. Luego ella se volteó, empezó a caminar. Ella dijo, lo conoceré. Y redimida a su lado me pararé. Lo conoceré. Por las huellas de los clavos en sus manos. Párrafo 100. Oh, mi Jesús, con esas cinco preciosas heridas sangrando allá por mí, ¿cómo podría yo negar ese precioso ser? Permítame que muera, permítame ir del modo que sea, pero nunca me dejes negar ese precioso ser sangrante que murió allá por mí. Sí, y mientras se van esta noche, queremos de Jesús el nombre invoca. Muy bien, hermana. Pongámonos de pie ahora, audiencia. De Jesús el nombre invoca. Búscale con vivo afán. Dulce hará tu amarga copa. Tus pesares cesarán. Suave luz. Manantial de esperanza, fe y amor. Sumo bien celestial. Es Jesús el Salvador. Ahora, mientras inclinamos nuestros rostros y cantamos suavemente de Jesús el nombre en salsa, cuyo sin igual poder de sepulcro nos levanta, renovando nuestro ser. Suave luz, manantial de esperanza, fe y amor.
sumo bien celestial es Jesús el Salvador. El hermano Neville termina el servicio. Dios les bendiga, hermanos. Terminamos el mensaje. Amén, hermana Margarita. Dios le bendiga, mis amados hermanos y hermanas. De esta manera hemos concluido con este mensaje titulado La Edad de Esmirna, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 6 de diciembre del año 1960, que quede bien plasmado en cada uno de vuestros corazones. Un segundito, ya anunciamos. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Es realmente para nosotros un privilegio de continuar con este compañerismo. Nuestro siguiente mensaje a ser lecturado se titula La Edad de Pérgamo, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 7 de diciembre del año 1960. Iniciamos este nuevo mensaje. Hermana Erika, por favor, en los párrafos 1 al 7. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a lecturar un nuevo mensaje, La Edad de Pérgamo, del año 60-1207, párrafo 1. Muy bien, ahora en lo que a mí se refiere, sería mejor apagarlo. Muy bien. Estamos tan contentos de estar aquí de nuevo esta noche al servicio del Señor. Y anoche yo en verdad pensé que el milenio había venido. Y así que ahora tenemos algunas, creo yo, algunas preguntas aquí y las pondré en mi bolsillo para... Yo creo que esta es una oración para que se ore por ella y estamos... Y trataré de contestar lo mejor que yo pueda. Dos, oigan, díganle a Doc que apague eso, que la alumbrando directamente a mí, que yo no sé, que yo no esté bajo un reflector. Ustedes saben, yo no soy uno de estos predicadores bajo reflectores, así que supongo que estaría mejor sin él. La última. Yo me lo busqué, Doc. Me estoy arrepintiendo. Me estoy arrepintiendo, ¿ves? Espera. ¿Tienes que subir allá y trabajar en él? El hermano Branjo tiene una conversación con su hermano, Doc. Pues déjalo en paz. No. Ahora no lo dejes caer. Ahora sí me gusta más. Alguna vez. No me gusta una luz que brille directamente en la cara. Ustedes saben. Y está alumbrando aquí donde puedo ver mejor. Gracias, Señor. Eso lo gustará. Ustedes saben. Uno no puede terminar con estas edades de la iglesia. Y cuando estaba estudiando sobre esta, le dije a mi esposa, dije, yo tengo suficiente texto para predicar 50 sermones de esta, ¿ve? Y solo, no hay modo de hacerlo, sino solo tocar los puntos sobresalientes. Y quizás cuando escribamos el libro, entonces trataremos de incluir más en él. 4. No lo vi aquí, hermano. ¿Cómo está usted, hermano West? Acabo de oír buenas noticias. Que el último de la familia del hermano Dalton ya entró. Y el otro muchacho, la otra muchacha, son 10, ¿verdad? 9. Ustedes recuerdan que fue bajo el nuevo ministerio cuando el Señor le dijo a él allí que su familia sería salva. Yo había estado orando por ellos, parado allí, no sabiendo lo que iba a decir. El Espíritu Santo dijo, te doy tu familia, ¿ven?
Y ahí está cada uno de ellos. ¿Ven cómo actúa el Señor? ¿Ven? Sus palabras son perfectas. Ellas nunca, nunca fallan. Bien, no queremos inclinarnos hacia el lado de sanidad divina. Estamos tratando de quedarnos lo más esta parte en el lado profético. Cinco. Ahora, esta noche voy a tratar solo de hablar y si puedo, y llegaremos a las partes históricas de esta gran edad de la iglesia, de la segunda o de la tercera edad de la iglesia en la que estamos esta noche. ¿Lo están disfrutando? Maravilloso. Yo realmente pienso que es maravilloso cómo el Señor Jesús nos ha bendecido y nos ha dado estas cosas y lo agradecemos con todo nuestro corazón, el permitirnos saber antes de tiempo lo que acontecerá en el futuro. Él conoce el fin desde el principio y así que estamos muy contentos por eso. Así que estamos confiando en que el Señor nos bendiga. 6. ¿Y notaron? Anoche el Espíritu Santo nos dio, después que se terminó el servicio, 3 mensajes y 3 almas. Exactamente, y cuando el Espíritu estaba hablando, luego volvió bajo la última interpretación, repitió, dijo, lo que el Espíritu dice a las iglesias. O el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Solo, y el Espíritu diciéndolo por medio de los dones de la iglesia. O qué hora, que ahora la iglesia retenga eso reverentemente. ¿Ven? Reténgalo reverentemente. Tengan cuidado. Satanás vendrá. Tratará de llevarlo a un extremo. Estén seguros que es el Espíritu Santo cada vez. Y si ese es el Espíritu Santo, él hablará directamente a algo que está aconteciendo. Es para la edificación de la iglesia, ¿ve? Y luego, si son reverentes con esas cosas, entonces Dios les dará más, ¿ven? Seguirá añadiendo más y más y mientras. 7. Ahora, alguien ha estado llamando y preguntando, gente llamando y preguntando, ¿cuándo van a hacer los servicios de sanidad? Ahora, tan pronto como terminen estos servicios el próximo domingo por la noche, voy a salir por unos cuantos días, más o menos para descansar un poco mi garganta, y el domingo siguiente, si el Señor quiere, tendremos un servicio de sanidad el siguiente domingo por la mañana. Eso será, no sé exactamente qué día va a ser, pero será una semana después, el 18, el domingo por la mañana. ¿Está bien, hermano Neville? El hermano Neville contesta, sí, señora. El domingo por la mañana, el 18, oraremos por los enfermos. Y en esto, aquí nuestro pastor, no he tenido oportunidad de decir mucho acerca de él, pero quiero que todos traten de conocer a nuestro pastor. Él ciertamente es un verdadero hermano en Cristo. Estamos contentos de tener un hermano que, criado en un ambiente metodista con santidad, y todos conocemos a Orman Neville. Todos los de por aquí lo conocen. No hay nadie que pueda señalar algo en su vida. Yo no le gusta que yo diga eso, pero sin embargo prefiero darle un pequeño botón de rosa hoy que toda una corona después de que haya partido. ¿Ven? Y ahora es el tiempo. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga, mis amados hermanos y hermanas. Hemos concluido con el compañerismo por el tiempo. Y si Dios permite, el día de mañana continuaremos con este glorioso compañerismo, lecturando la edad de Pérgamo, la tercera edad, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 7 de diciembre del año 1960. Damos gracias a nuestro Padre Celestial por este maravilloso tiempo que nos ha dado. Gracias, amantísimo Padre Celestial, por tu bondad, por tu misericordia, Padre. Tú prometiste la victoria sobre la segunda muerte. Tú dijiste, no temáis a los que matan el cuerpo. Tened más bien a aquel que puede destruir el alma, que mata el alma. Así como en la edad de Esmirna debían de soportar hasta el fin. Tú dijiste, no temas al hombre, si te dará la corona de vida. Oh, Padre amado, entonces qué privilegio, Señor, que tú nos has dado más que cualquier arma poderosa que el hombre intelectual ha hecho, es tu palabra, Padre amado. En esta tarde y noche, qué gozoso nos sentimos porque tú nos has alimentado nuestras almas, Señor. Muchas gracias. De la misma manera, los hermanos y hermanas que han estado en la cena, ya sea
lecturando y así escuchando, porque tú dijiste también, bienaventurado al que lee y escucha, Señor. Gracias, Padre amado. Si hay un día más del día de mañana, continuaremos con este glorioso compañerismo. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos. Que el Señor Jesucristo los bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Shalom a todos. Porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad aquel que hizo el cielo y la tierra. Adorad al Verbo de Dios, el Mesías. Después del reto del Monte Carmelo, Elías llegó a Horeb, el Monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Después del reto del Monte Carmelo, Elías llegó hasta Horeb, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima. El monte de Dios,
clamo, Señor. Todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Después del reto del monte Carmelo, Elías llegó hasta Horeb, el nombre de Dios. Allí clamó, Señor. Todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. Adorad al Verbo de Dios, el Mesías. Temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Aquel que hizo el cielo y la tierra, adorando al Verbo de Dios, el Mesías. Durante el tiempo del quinto sello, los sobrevivientes de Israel se Teofanía.